Muy buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Oviedo correspondiente al mes de diciembre. El punto primero es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2013. Se apura por unanimidad. Entramos en la parte resolutiva. Vamos a debatir, en primer lugar, la aprobación definitiva de las ordenanzas de tributos y precios públicos correspondientes al ejercicio 2014. Señor secretario. En la Comisión Plenaria de Economía e Interior, sesión celebrada el 23 de diciembre de 2013, se dio cuenta del resultado del periodo de información pública del proyecto de ordenanzas y precios públicos para el ejercicio 2014, que previamente había sido aprobado inicialmente por sesión acuerdo de este Pleno en la sesión de 31 de octubre de 2013. Durante el periodo de información pública fueron presentadas alegaciones por don Gonzalo Mesa González, por doña María Dolores González González, por la entidad mercantil Hostelería Asturiana S.A. o ASA, por el secretario general de la sección sindical del sindicato del área de seguridad SAS, por ASPROCOM, por la concejala del grupo municipal de foro doña Belén Arganza Álvaro, por un total de 28 vecinos en alegación conjunta, así como por la entidad empresa pública gestión de infraestructuras sanitarias del Principado de Asturias, GISPASA. Respecto a estas alegaciones, fue elaborado informe propuesta por el Servicio de Gestión Presupuestaria y se sometió por parte del concejal de Gobierno y Economía propuesta de resolución de dichas alegaciones que previamente fue aprobada por la Junta de Gobierno en la sesión de 20 de diciembre pasado. La propuesta de acuerdo del concejal es, en base al informe previo del Servicio de Gestión Presupuestaria, desestimar las alegaciones presentadas contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2013 sobre la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2014, ratificando el mismo en su totalidad. El dictamen a esta propuesta lo fue favorable por mayoría, con los votos a favor de los grupos Popular, Izquierda Unida y concejales no adscritos, dos votos en contra del grupo de Foro Asturias y dos abstenciones del grupo socialista. Intervención, el señor Reinares. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales y personas que nos siguen por los medios. Sometemos hoy para su aprobación de forma definitiva las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio de 2014. Dictaminado este expediente en la Comisión Plenaria de Economía e Interior el pasado día 23, fue aprobado por mayoría, aunque con una sorpresa que fue el voto de abstención del Grupo Municipal Socialista, supongo que habrá sido por error. Error que hoy subsanarán con el voto favorable en este Pleno, como así fue también en la aprobación inicial en el pasado Pleno del día 31 de octubre. Después de esta aprobación del 31 de octubre, este expediente se sometió a información pública para las alegaciones, cuyo plazo venció el día 12 de diciembre. En este periodo se presentaron alegaciones, como ha dicho el señor secretario, que fueron varias las que fueron presentadas, que como se refleja en el informe del área de la jefa del área de economía, no procede a entender. Les leo el texto del informe. En base a lo anteriormente expuesto, entendemos que no existen razones técnicas que justifiquen la estimación de las alegaciones presentadas contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 31 de octubre del 2013 relativo a la aprobación de las modificaciones de las ordenanzas de tributos y precios públicos para el año 2014, al estar en parada el mismo en la legislación vigente. Quiero hoy manifestar que este acuerdo que hoy vamos a refrendar definitivamente con nuestros votos, excepto los del Grupo Municipal de Foro, es un fiel reflejo de la responsabilidad política en este asunto, trabajando todos en beneficio de los ovetenses. No voy a dar más detalles de lo que supone este acuerdo, pues ya en el pleno del día 31 de octubre todo quedó claro y con ello impedimos una prórroga de las ordenanzas fiscales de 2013 que, como por ley, suben las bases catastrales del IBI y al no aplicarles o al tener que aplicarles
el tipo del 2013, el recibo para el 2014 subiría más del 7%. Eso quedó solventado gracias al acuerdo que hemos alcanzado los grupos municipales de Izquierda Unida, PSOE, Partido Popular y los dos concejales no adscritos, que hemos cedido en nuestras pretensiones para llegar a este consenso. Lamentamos que Foro no haya participado en este acuerdo, que todos hemos creído era necesario en beneficio de los obetenses. El resumen es que todos los impuestos, tasas y precios públicos quedan congelados, idénticos a 2013, excepto el IBI, que se rebaja en el tipo, que pasa del 0,782% al 0,722%. Hay una rebaja, por tanto, del 7,67%, para que, como he dicho antes también, la subida por ley de las bases catastrales no represente incremento en los recibos de los contribuyentes. Y también hemos incluido una serie de bonificaciones que van dirigidas, primero, a las familias numerosas de categoría especial, 50% en el recibo del IBI a la vivienda cuyo valor catastral sea inferior a 80.000 euros. Segundo, al impuesto de actividades económicas, el 50% del recibo durante 3 años a empresas que se instalen en el municipio. Y tercero, el impuesto de actividades económicas, también una bonificación del 50% del recibo durante 2 años a aquellas empresas que trasladen su actividad desde la zona urbana al polígono de Oionía. Las tasas y precios públicos, como he dicho antes, se congelan y quedan igual que en el 2013. Quiero recordar que también en el 2013 ya se congelaron prácticamente el 99% de las tasas, que quedaron exactamente que en 2012. Por lo tanto, llevamos 2 años sin que suban y queden totalmente congeladas las tasas y precios públicos de este ayuntamiento, 2012, 2013 y 2014 iguales. Finalizo felicitándonos, pero felicitándonos todos por haber llegado a este acuerdo que impide gravar a los obetenses de una carga tributaria excesiva. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Linares. Intervenciones, señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los que están presentes en la sala, a los concejales que nos siguen por las redes. Tratamos hoy en el pleno dos asuntos que son de la mayor importancia para el funcionamiento del municipio: las ordenanzas fiscales y el presupuesto del ayuntamiento para el año que viene. Dos temas, además, interrelacionados, ya que del primero depende el desarrollo del segundo. En este primer debate estamos hablando de tasas y precios públicos, sobre el que ya hemos tenido varios debates, y hoy llegamos finalmente a la aprobación definitiva. A nuestro entender, esta tramitación nos ha dejado ver el buen resultado de algo que a nosotros, al señor Donate y a mí, estamos defendiendo desde que hemos entrado en la vida política, que es el diálogo, diálogo y diálogo. El acuerdo sobre las ordenanzas puso sobre las cuerdas en ocasiones a unos y en ocasiones a otros, pero se hablaron, se debatieron, se rectificaron y finalmente se acordaron. Es un claro ejemplo de éxito en el proceso. Éxito e inteligencia de los que escucharon a la ciudadanía sin más protagonismo de unos sobre otros. Es la ventaja de los acuerdos, que todos renuncian a algo y finalmente es cierto que todos ganan, empezando por los vecinos, que tendrán menor presión fiscal. Esto solo representa un fracaso para los que no fueron capaces de formar parte del acuerdo, los que no son capaces de alcanzar acuerdos ni con ellos mismos, ni acompañados ni solos. Los que presumen de una forma de hacer política, es la de qué se trata que me opongo, convencidos de que hacer oposición es ir contra todo y contra todos, caminar en la ambigüedad y en las medias verdades, que son las peores de las mentiras. Tenemos que recordar y repetir, para intentar dejar claro a la ciudadanía, la postura de cada uno y la responsabilidad de cada una de las partes ha tenido en este proceso. Así vemos que no se puede faltar a la verdad y cambiar el resultado en función de intereses. Foro, hay que decirlo además alto y claro, hace unas enmiendas a los tributos pidiendo en el IBI una cantidad que ciertamente no pone cifra, pero la riqueza del castellano deja deducir en la redacción del texto una cifra concreta, que es el 0,73. No es de recibo hacer luego
una burda maniobra para decir que ellos pedían el del PSOE, que sí ponía una cantidad que era el 0,71. Lo que hizo Foro nuevamente fue iniciar un proceso en la intención de no llegar a ningún acuerdo. La intención era simplemente lesionar, destruir, no construir. Daba igual la cifra, si se hubiera alcanzado el 0,71, ellos nos contarían que habían pedido el 0,70, ya que la estrategia consistía en derrotar como fuera al contrario, y para ellos, además, el contrario son todos. Es la política del totalitarismo, por otro lado, de la que el señor Cascos es catedrático. Pero de verdad que no se trata de temas personales, sino de hablar de los intereses de los ciudadanos, y lo que debemos hacer es desenmascarar y descubrir la verdad. Entre los que sí hemos suscrito el acuerdo, conseguimos una disminución del nivel impositivo para Oviedo, algo que no nos cansaremos de reclamar, ya que la bajada de impuestos es buena. Dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos estimula la economía. Las instituciones debemos limitarnos a intervenir lo menos posible y gestionar con transparencia los recursos públicos. Para ir terminando, en el discurso de tributos y precios públicos, en el pleno del 31 de octubre, dijimos, y queremos dejar constancia nuevamente de ello, que el recargo del 50% del IBI en las viviendas vacías creíamos que sería difícil de llevar a cabo. No pensamos que sea legal, solo que es innecesario y difícil de ejecutar. No nos duelen prendas en decir que tuvimos que aprobarlo al formar parte de un acuerdo, ya que lo importante era el todo y no las partes. Pero debemos recordar otra nueva contradicción de Foro. Fueron ellos los que votaron a esta iniciativa cuando se hizo individualmente de forma favorable. La apoyaron sin reparos y sin reservas. Aunque fieles a su estilo, a los 5 minutos ya estaban amenazando con emprender acciones legales contra dicho recargo. Lo de siempre, una cosa y la contraria. Para terminar, dejar claro nuestro posicionamiento. Queremos formar parte de la solución y no del problema. Queremos trabajar en solucionar los problemas de los ciudadanos. Los políticos debemos tener altura de miras y ser valientes a la hora de defender las cosas útiles para nuestros vecinos y olvidar los intereses de los partidos. Nosotros lo hemos hecho y nos ha costado caro, coacciones, persecuciones, difamación, pero no nos arrepentimos. Seguro que nuestra vida política o nuestro paso por la misma será corto, pero conservaremos íntegra nuestra dignidad. Otros seguirán o se marcharán, pero con un importante borrón en sus conductas éticas. Por supuesto, votaremos favorablemente a estas ordenanzas. Gracias. Gracias, señor Ruiz. Señor Sánchez Ramos. Muy buenos días, señor alcalde, concejalas y concejales, vecinos y vecinas del pueblo de Oviedo. Nuestro grupo se ratifica en su acuerdo de fecha 31 de octubre del año 2013, donde en un acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida y los no adscritos, llegamos a un acuerdo con un solo objetivo: no subir las tasas, los precios públicos, el IBI para el año 2014. Pregunta: ¿por qué? Respuesta: muy sencillo. Bajan los salarios, aumentan los despidos, bajan las pensiones y, por tanto, en ese cuadro socioeconómico, los concejales, los representantes del pueblo de Oviedo, no pueden estar al margen de la economía, al margen de los intereses de los ciudadanos a los que representan. Y por tanto, creo que hicimos un buen acuerdo para congelar por primera vez en 23 años en este ayuntamiento las tasas, los precios públicos, el IBI, etcétera, etcétera. Hay un asunto controvertido, que lo citaba don Manuel ahora, un asunto que tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con un derecho constitucional, que hay que poner por encima de cualquier cuestión personal o de intereses, que son las viviendas vacías. Las viviendas vacías que, por intereses económicos, determinados bancos, determinadas financieras y determinados empresarios relacionados con el sector las tienen cerradas a posta para que llegue un momento, un caldo de cultivo para sus intereses económicos privados para sacarlas al mercado de la vivienda. Este recargo, como dicen los servicios técnicos municipales, como dicen nuestros funcionarios, es un recargo perfectamente legal.
¿Por qué? Porque el Principado de Asturias contempla lo que significa una vivienda vacía. Si las 15-20.000 viviendas que hay en Oviedo vacías se ponen en el mercado de la vivienda, nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos y ciudadanas van a tener más posibilidades de conseguir una renta más barata y, por tanto, una mayor independencia. Pero no solamente nos quedamos aquí. Miren, yo he recibido a lo largo de este tiempo, desde que se aprobó el presupuesto, perdón, las ordenanzas el 31 de octubre, a personas, a familias que habían heredado, que habían tenido, como consecuencia de la herencia, una, dos, tres viviendas. Las he recibido. Estas familias entendieron perfectamente la filosofía de lo que se trataba. Y ellos están dispuestos a poner esas viviendas en manos de organismos públicos para que conste su intención de que esas viviendas formen parte de ese mercado de alquiler. En este tiempo no hemos recibido, nadie llamó al Grupo Izquierda Unida, ningún sector bancario, ni el Banco Malo, ni los bancos que tienen el 80% aproximadamente de viviendas cerradas y, por tanto, vacías en Oviedo. Después de este acuerdo, lo que tendremos que hacer es un reglamento donde contemplemos todas las especificidades que se puedan dar en ese conjunto de personas que, insisto, por situaciones como la que reflejaban, no se vean afectadas, porque la norma no va contra esta gente, la norma va a favorecer ese asunto. Y en ese reglamento que tendremos que poner en marcha, es interesante poner ese dispositivo en manos de las organizaciones sociales, en manos de particulares, porque de esa manera haremos la justicia social que lleva implícito el hecho de penalizar a aquellos propietarios que mantengan la vivienda vacía por un mero elemento especulativo. E insisto, el artículo 47 de la Constitución española, abro comillas, todo español, toda española, tenemos derecho a una vivienda digna, y para eso las instituciones, dice la Constitución, pondrán en marcha todos los mecanismos para que ese objetivo pueda ser logrado. Por tanto, nuestro voto favorable, una vez más, y decir que esto lo que conlleva seguramente es que haya menos ingresos para el futuro presupuesto que vamos a discutir a continuación. Pero si estos ingresos menos va a soportar o va a conllevar, perdón, de que la gente en nuestro municipio vaya a tener congelados los impuestos, las tasas y el IBI, nos damos por conformes. Muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Señor Arganza. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen por Internet. Este punto de las ordenanzas fiscales ya fue ampliamente debatido en el pleno del pasado 31 de octubre y en aquella ocasión quedó muy clara la posición de Foro. Desde entonces no hemos cambiado ni un ápice nuestra postura, así que seguimos pensando que en estas ordenanzas faltan una serie de medidas destinadas a reducir la presión fiscal que soportan los vecinos del municipio, entre ellas la reducción y varias bonificaciones del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles, el llamado IBI, del impuesto de actividades económicas y la posibilidad de acordar y establecer en el texto normativo regulador de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles una línea de ayudas o financiación del denominado como IBI social, algo que se está llevando a cabo en muchos municipios de España, algunos del signo del Partido Popular. Y también echamos de menos medidas e iniciativas tributarias que contribuyan a que Oviedo vuelva a ser un concejo atractivo para la inversión, el desarrollo y la creación de empleo. Como les digo, Foro no ha cambiado ni un ápice su postura y sus planteamientos respecto de aquel pleno en el que se aprobaron en primera instancia las ordenanzas siguen siendo los mismos.
Sin embargo, y pese a que admitimos democráticamente el resultado de aquella votación, no hemos bajado los brazos desde entonces y hemos seguido trabajando y profundizando en lo que creemos que es un grave error y una irresponsabilidad de este ayuntamiento si se sigue adelante con ello. Nos estamos refiriendo al recargo del 50% en el recibo del IBI para aquellos inmuebles de uso residencial desocupados. Foro fue el único partido que se opuso a esta medida, pero ahora lo hacemos con más argumentos. Podemos ir más allá y decir que es nula de pleno derecho y, por tanto, debería de ser retirada de las ordenanzas fiscales. Advertimos en su día que si se consumaba esta medida se iba a perjudicar extraordinariamente a todos los ciudadanos de Oviedo a los que se les aplique este recargo. Es decir, que va a haber infinidad de ciudadanos desfavorecidos económicamente que van a haber incrementado su IBI por culpa de una propuesta absolutamente demagógica de los partidos de izquierdas que asumió, una vez más, el Partido Popular. Esta ordenanza es inaplicable en Oviedo y el solo anuncio de la misma ha generado una alarma innecesaria porque solo persigue un afán recaudatorio y confiscatorio cuya aprobación generaría una fuente inagotable de conflictos judiciales, algo a lo que está acostumbrado este ayuntamiento por esta nefasta gestión que estamos llevando en estos últimos años. El fenómeno de vivienda vacía, tanto en las posibles valoraciones ideológicas como lo que se pretende es aplicar medidas para corregirlo, obliga a tener que ajustar en el marco de la Constitución la salvaguarda del derecho de los propietarios, la defensa del interés general y la función social de la propiedad. Todos estos cometidos pertenecen al ámbito de competencias exclusivas del Estado. Sí, del Estado, señores concejales, del Estado. Así pues, los ayuntamientos podrían exigir un recargo de hasta el 90% de la cuota líquida del IBI, pero para ello se requiere del correspondiente desarrollo reglamentario por parte del Estado, no de los ayuntamientos y no de las comunidades autónomas, del Estado, que es el que tiene las competencias exclusivas en materia de derecho de propiedad, para que así éste determine qué es una vivienda desocupada o qué condiciones permitirán a los ayuntamientos liquidar este recargo. Sin embargo, en el ámbito estatal, a día de hoy, no existe norma alguna ni reglamentaria de modificación de dicho precepto legal que haya abordado la tarea de concretar los requisitos necesarios que han de cumplir los inmuebles que deben soportar la aplicación del referido recargo. En este sentido, existe jurisprudencia al respecto de los ayuntamientos. No pueden regular el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente. Así lo han señalado, de forma clara e inequívoca, los tribunales de justicia, señalando a tal efecto la sentencia 535/2011, el 22 de julio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como la sentencia 2953/2010, del 14 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En Asturias, la definición de vivienda deshabitada viene de la mano de la Ley de Principado de Asturias 3/2012, del 28 de diciembre de los presupuestos generales del 2013, en la que en su disposición final cuarta dice: en el ámbito del Principado de Asturias se considerará que una vivienda está desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona, ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie, estando disponible para su venta o alquiler, deshabitada o abandonada. Prácticamente no dice nada. De la lectura de este precepto, por tanto, se infiere la insuficiencia del mismo para dar cobertura jurídica a la posibilidad de aplicación del recargo que se pretende instalar en el Ayuntamiento de Oviedo con la ordenanza que nos referimos. Y no son palabras huecas, porque lo que les estoy diciendo está respaldado con sentencias, como les decía antes, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Superior de Justicia Gallego, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por las que se procede a anular las ordenanzas de este tipo aprobadas por diferentes ayuntamientos de sus ámbitos de actuación. Es decir, cualquier pretensión de un ayuntamiento, como en el caso de Oviedo, de aplicar este recargo del IBI a sus ordenanzas fiscales, debe entenderse como una ordenanza inaplicable. En determinadas situaciones, caso de invadir competencias reservadas al Estado, sería nula de pleno derecho. Por tanto, apelo a la cordura de todos los grupos políticos para que se retire esta ordenanza concreta del recargo del 50% del IBI en los pisos vacíos, porque de lo contrario, estarían ustedes avalando una manifiesta ilegalidad y no podrán escudarse en el desconocimiento. Ni la abstención les salvaría de ser cómplices de una ordenanza que no es legal y cuyo único fin es el recaudatorio. Intentar aplicar esta ordenanza del recargo del IBI en viviendas vacías llevará irremediablemente a la generación de múltiples conflictos que habrán de dirimirse en los tribunales de justicia y en los que habrá de interesarse no solamente la anulación de la concreta liquidación, sino que además habría de impugnarse indirectamente por la propia ordenanza fiscal. Voy a recordarles
que el propio gobierno del señor Rajoy ha presentado a instancia del Consejo de Ministros un recurso de inconstitucionalidad que se interpuso contra la Ley Andaluza de Vivienda, que es la que acoge la doctrina esta de los pisos vacíos. Y cita unos argumentos del gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, es decir, que está pidiendo la inconstitucionalidad de esta medida, y dice que no se puede integrar en el contenido esencial del derecho de propiedad privada desde las competencias sectoriales de vivienda y urbanismo, al menos cuando se esté afectando a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Por cuanto el artículo 149.1.1 de la Constitución Española reserva al Estado tal competencia, así como el 149 de la Constitución Española reserva al Estado la competencia en materia de legislación civil. Mantiene que sería inconstitucional definir lo que debe entenderse por vivienda deshabitada, articulándose un sistema de presunciones legales e indicios dotados de valor probatorio contrarios al principio de presunción de inocencia, constitucionalmente recogido en el artículo 25 de la Constitución. El Ejecutivo considera, en tercer lugar, que la ley andaluza, que es en la que se basa, establece una serie de sanciones a los propietarios de viviendas vacías que no hayan alquilado, sin que resulte acreditado que el propietario dispuso de condiciones y oferta mínimamente razonables para alquilar, cuando nuestro ordenamiento no puede establecerse una responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad. Es decir, lo que finalmente mantiene que la norma autonómica establece una discriminación arbitraria entre los propietarios de viviendas incursas en procedimientos de desahucio, solo expropiación del derecho de uso de la vivienda por 3 años de determinados propietarios. Es decir, el Consejo de Ministros considera que la competencia en derecho de propiedad es competencia exclusiva del Estado. Y así lo dice y lo piensa el Partido Popular que gobierna en España. Por lo tanto, desde Foro pedimos la retirada de esta ordenanza concreta antes de proceder a la aprobación definitiva del paquete de ordenanzas fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arganza. Señora Vega, tiene la palabra. Buenos días. En relación al tema de las ordenanzas fiscales y su aprobación definitiva para 2014, tal como señalábamos ya en el pleno de 31 de octubre pasado, donde se fijó la aprobación inicial de estas mismas ordenanzas, el objetivo del Grupo Municipal Socialista para los tributos que operarán en el año 2014 era frenar el enorme incremento de la presión fiscal en Oviedo, que ha venido suponiendo subidas constantes en estas 2 últimas décadas en que ustedes, señores del Partido Popular, han gobernado con mayoría, hasta alcanzar unos niveles impositivos muy superiores a los de ciudades similares a la nuestra y, por tanto, en las circunstancias actuales, inadmisibles bajo nuestro punto de vista. Aquí no se ha atendido, ni siquiera en estos últimos años, las especiales dificultades de buena parte de la ciudadanía para atender unos tributos municipales muy elevados y que además no contribuyen a que se cubran, a que se atiendan determinadas demandas sociales clarísimas, palmarias, como son las becas de comedor escolares. Por tanto, con la crisis ya azotando fuertemente y cuando muchos ayuntamientos en España estaban congelando tasas e impuestos, aquí continuaban subiendo los tributos de forma desmesurada. Baste un ejemplo. En el año 2009, la media de la subida superó más de 4 puntos la inflación de ese mismo año. Y así, año tras año, se fueron acumulando subidas tras subidas hasta alcanzar una situación que, como les decía, nos parece ya inadmisible. En este año 2013, además, y para los años sucesivos, se ha empezado a aplicar la revisión de los valores catastrales, con subidas medias del 50% en dichos valores, y era, por tanto, obligado a hacer un esfuerzo suplementario para rebajar el tipo impositivo del IBI y evitar que los recibos, que son los más altos de Asturias, continuaran aumentando. Todo lo contrario, por cierto, de lo que hace el Gobierno de España, que está obligando a los ayuntamientos a realizar subidas en el IBI que distorsionan las decisiones municipales e inducen fuertes incrementos en los recibos. La propuesta que ustedes, desde el PP, nos hacían para 2014 insistía en nuevos e importantes incrementos,
porque la rebaja del tipo del IBI que proponían era claramente insuficiente para compensar esas subidas de valores catastrales y las nuevas subidas que nos aplica o que nos exige el Gobierno de España, con lo que volverían a producirse subidas del IBI sobre las subidas anteriores, muy importantes además de estos últimos años. También proponían ustedes nuevas subidas para las tasas y los precios públicos que alcanzaban en algunos casos, como el del agua, el 2,9%, de forma que se pretendía de nuevo recargar por medio de tributos municipales los servicios públicos básicos como el agua o la recogida de basuras. Nuestro objetivo fue cambiar esa tendencia y establecer en Oviedo un nivel impositivo razonable, dadas las actuales circunstancias. Así, hicimos nuestra propuesta de un tipo de IBI concreto y de congelación de tasas y precios públicos, una propuesta que, por cierto, y tengo que recordarles, les llevó a ustedes a anunciar catástrofes que iban a producirse en este ayuntamiento, porque se iban a hundir los ingresos, incluso llegaron a decir, yo creo que había que despedir funcionarios, porque era absolutamente inasumible. Bueno, hemos visto que esto no ha sido así. La adhesión a esa propuesta de otros grupos políticos en la oposición hizo que ustedes finalmente recapacitaran, se sumaran también a la propuesta y consiguiéramos frenar esa prórroga de las actuales ordenanzas fiscales, que sin duda supondría una nueva subida del IBI a tenor de las subidas de los valores catastrales. Por tanto, repito y acabo, objetivo conseguido. Mostramos nuestra satisfacción, por tanto, de haber logrado detener esa prórroga de las ordenanzas, de haber logrado detener esa nueva subida importantísima en los recibos del IBI o en los recibos de tasas y precios públicos que afectan a servicios básicos ciudadanos. Y nos parece, además, que esto es lo que realmente le importa a la ciudadanía de Oviedo en este momento. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable a la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2014. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vega. Señor Rinares. Muchas gracias. No tenía intención de intervenir en esta segunda parte, porque hemos llegado a un acuerdo y a un consenso. Pero bueno, voy a hacerle un comentario a la portavoz de Foro. ¿Qué es eso del IBI social? Acaba de decir usted que implantábamos un IBI social. ¿Qué es eso del IBI social? ¿En qué enmienda de las presentadas por ustedes está el IBI social? Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que son los únicos sociales en este mundo? Yo creo que están ustedes totalmente equivocados. Mire, las propuestas que ustedes hicieron de enmiendas era bonificar durante 5 años el 50% del recibo del IBI al que construyese chalés en la zona rural. Por mucho que ustedes digan que no, yo les he dicho, oiga, ¿ustedes quieren potenciar la zona rural? ¿Quiere que se construya en la zona rural? Perfecto. Pero el que vaya allí, que saque una licencia de ganadería, de agricultura, y que la mantenga durante al menos 10 años. A eso no entraron ustedes. No, no. El que pueda construir una vivienda unifamiliar en la zona rural. Eso se llama un chalé en la zona rural. Ustedes pedían también el 50% del IBI durante 5 años de bonificación a todos aquellos que pusieran energías renovables. Es decir, aquel que tuviese dinero suficiente para comprar unas placas en un chalé o en su vivienda unifamiliar, tendría el 50% durante 5 años. ¿Y qué pasaría con las comunidades, con pocos, digamos, recursos económicos y con imposibilidad material, dada la antigüedad del edificio, que no pueden poner ese tipo de cuestiones? Y luego ustedes pedían también, que fueron las que les fueron rechazadas, el 50% de bonificación en el impuesto de actividades económicas. ¿Saben ustedes que el impuesto de actividades económicas
solamente grava a las empresas que producen, tienen una facturación superior a 1 millón de euros, a 1 millón de euros, con lo cual los que van por debajo, pequeño, mediano empresario, es el que paga el recibo el 100%. Bueno, pues ustedes proponían el 50% de bonificación a ese tipo de empresas por contratar personal. ¿Se imaginan ustedes el Corte Inglés que paga 500.000, 600.000, no sé cuántos miles? Contrata 4 personas o 5, que a lo mejor luego las traslada, las matricula aquí y luego las traslada a León. El Corte Inglés sí tendría. Ese pequeño y mediano empresario no tendría nada. Ese es el IBI social de foro. Señoras y señores concejales, ese es el IBI social de foro. Margarita, por favor, yo... Es que ni cuando tenemos un acuerdo es usted capaz de dejarme en paz y atacarme. Es que es imposible por su parte. Hemos llegado a un acuerdo y usted critica hasta cuando tenemos acuerdo. Mire, parece talmente que usted ha sido la que ha conseguido que se bajasen los impuestos en Oviedo. Recuerda que usted tiene 6 votos, ¿eh? Nosotros tenemos 11, ¿vale? O sea que, por lo tanto, no se ponga tantas medallas, hombre. No se ponga tantas medallas. Mire, parece usted la salvadora de este expediente. Y vuelvo a repetir, felicito a todos los que hemos participado de esto y los felicito de corazón, porque creo que hemos hecho todos un esfuerzo muy importante, muy importante. Seguro que muchos de nosotros hemos cedido en esa negociación, que fue larga, lo recuerdan ustedes, fue larga. Y no solamente esa negociación se celebró en la comisión, se celebró fuera de la comisión también. Yo me he reunido con todos los portavoces, todos, a todos les he planteado cómo era nuestra propuesta y que estábamos abiertos a negociar. Y al final llegamos. Y nosotros hemos votado algunas cosas que efectivamente, a lo mejor, igual tendríamos que, si teníamos que votar solos, no lo haríamos. Pero sí lo hemos hecho. ¿Saben por qué? Porque beneficiaba al conjunto y al interés general de todos los obetenses. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sometemos a votación el dictamen de la comisión. ¿Votos a favor? 22 votos a favor. ¿Votos en contra? 5. Se aprueba. El siguiente punto del orden del día hace referencia al debate correspondiente al presupuesto del ejercicio 2014. Señor secretario. En la Comisión Plenaria de Economía y Interior, en la sesión de 23 de diciembre de 2013, se presentó el proyecto de presupuestos 2014, previamente aprobado en la Junta de Gobierno en la sesión del 5 de diciembre. En el debate en comisión se examinó junto con el proyecto las enmiendas presentadas por los diferentes grupos municipales. Las mismas fueron sometidas a votación y, finalmente, en el debate en comisión se concluyó sometiendo a votación el dictamen referente a la propuesta presentada por el equipo de gobierno junto con las enmiendas que previamente habían sido tomadas en consideración. Esta propuesta fue votada como dictamen negativo, votando a favor el Grupo Popular y los concejales no adscritos y votando en contra los representantes de los grupos de Foro Asturias, Partido Socialista e Izquierda Unida. Señor Linares, tiene la palabra. Perdón, no hice mención a que con posterioridad al dictamen se han presentado escritos por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, de los 2 concejales no escritos en solicitud conjunta y también por parte del Grupo Municipal Socialista, reiterando la petición de que sus enmiendas tratadas en comisión y que también fue negativo, fueran otra vez examinadas y votadas en el pleno. Gracias, señor secretario. Señor Linares tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Presentamos hoy a este pleno el proyecto de presupuestos para el año 2014... que ha tenido un largo proceso de elaboración, habida cuenta de las normas que la ley nos impone ahora a las corporaciones locales. En junio de 2013, desde la oficina presupuestaria, se elaboraron las normas que debían de regir para la confección del anteproyecto de presupuesto. Dichas normas se remitieron a todos y cada uno de los servicios municipales al objeto de facilitar los datos necesarios para la confección de este documento.
En dichas normas, como no podía ser de otra manera, se establecían no solo el cumplimiento de la legislación vigente, sino también esa máxima de dirección política de austeridad y control del gasto. Eso sí, en las partidas destinadas a las personas más necesitadas, estas se verían incrementadas, como después comentaremos. También por los servicios municipales competentes y vista la evolución de los ingresos del presupuesto del 2013, se confeccionan los distintos conceptos de ese capítulo de ingresos. Voy a darles el detalle de cada uno de los capítulos de este presupuesto, tanto de gastos como de ingresos, mencionando las cifras en miles de euros y el porcentaje que cada capítulo representa en el presupuesto. Capítulo de gastos. Gastos de personal, 53.754.000 euros, representa el 25,96%, porcentaje muy bajo en relación con otros ayuntamientos. Gastos corrientes en bienes y servicios, 89.035.000, el 43%. Gastos financieros, con una rebaja muy importante este año que después comentaré, 4.310.000, el 2,08. Transferencias corrientes, 27.593.000, el 13,32, y el fondo de contingencia, que como saben es una novedad desde hace un par de años, el 0,48, 1 millón de euros. Para inversiones reales y transferencias de capital, 15.475.000 euros, que representa el 7,47%. Es verdad que otros años hemos tenido mayores inversiones. Activos financieros, 446.000, el 0,21, y pasivos financieros, 15.474.000 euros, representa el 7,48. Esta es la cifra que el año que viene vamos a amortizar de deuda que tenemos pendiente, que es muy baja, como también después diré. En el capítulo de ingresos tenemos de impuestos directos 104.760.000, representa el 50,59%, los indirectos 4.678.000, el 2,26%, las tasas, precios y otros ingresos 40.152.000, el 19,39%, las transferencias corrientes son 48.809.000, es el dinero que recibimos de la Administración Central y otras administraciones, el 23,57%, los ingresos patrimoniales 979.000, el 0,47%. En las enajenaciones de inversiones reales, 2.213.000 euros, el 1,07%, muy criticado, pero sin embargo es única y exclusivamente el 10% de las cuantías del informe técnico que se nos facilitó por parte de Urbanismo. Transferencias de capital, 1.930.000 euros, el 0,93%, activos financieros, 419.000, el 0,20%, y pasivos financieros, el préstamo que pensamos pedir, y ya estaremos en ello en su momento, de 3.150.000, es el 1,52%. Si regula el total, son 207.090.000, como no podía ser también de otra manera, son los ingresos iguales a los gastos, por lo tanto está cuadrado. Si regularizamos este presupuesto de 2014 con el de 2013, y yo lo voy a homogeneizar en cifras sin considerar los préstamos, es decir, sin considerar la financiación ajena, supondría un incremento del 0,86%. Dato que entendemos se ajusta a las políticas de estabilidad presupuestaria que se nos exige mantener a todas las administraciones públicas. Señoras y señores concejales, creemos desde el equipo de gobierno que este presupuesto, redactado, como he dicho antes, ajustado y cumpliendo la normativa vigente, es el que en estos momentos y en estos tiempos de crisis, donde muchos de nuestros conciudadanos lo están pasando mal, se les dedican importantes partidas presupuestarias, al igual que en ese plan de emprendedores, de empleo y de dinamización económica, que también estamos en la obligación de potenciar para tratar de paliar desde todas las instituciones esta lacra que es el paro, como principal objetivo.
Pues bien, en este sentido se ha confeccionado este presupuesto. Tampoco hemos querido perder ninguno de los múltiples y necesarios servicios que tenemos que prestar a todos los obetenses y a la vez potenciar nuestro futuro con la cultura y la organización de eventos en nuestra ciudad, como referente de espectáculos culturales y congresuales que consiga atraer a turistas a nuestro municipio, generando actividad económica. Y todo ello siempre con políticas de austeridad y de control del gasto. Me van a permitir que haga hincapié en alguno de esos conceptos presupuestarios que desde el equipo de gobierno consideramos se deben potenciar y darles la cobertura económica que siempre es poca, pero sí suficiente para que en estos tiempos. Empezaré por el capítulo de inversiones. Capítulo de inversiones, como he dicho antes, son 15.475.000 euros, que se van a financiar de la forma siguiente. 2.286.000 euros con enajenación de patrimonio. Como he dicho antes, solamente consideramos en este presupuesto un ingreso del 10% de los 23 millones de euros que el informe técnico se nos dice podemos llegar a tener de ingresos para el año 2014. De la comunidad autónoma, 325.000 euros, de transferencias de capital del exterior, que también son del Principado de Asturias, 1.604.000, los recursos ordinarios, 8.101.000, ¿qué significa esto? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos que tenemos, digamos, los puros municipales. Tenemos un superávit de 8 millones que dedicamos precisamente a inversiones y el préstamo de 3.150.000. ¿A qué vamos a dedicar estos 15.475.000 euros? Pues a inversiones en la policía local por 449.000 euros, adquisición de material fundamentalmente, al servicio de extinción de incendios también de material, adquisición de material 136.000 euros, a urbanismo 4.339.000 euros, a destacar la adquisición de terrenos por 1.806.000 euros. También quiero citar aquí un proyecto que es la pasarela de conexión entre la Florida y el Parque del Oeste, con una cantidad para este ejercicio de 2014 de 1.984.000 euros. Y las obras de la calle Ayuntamiento, que saben que es una calle que parte desde la gasolinera del Pontón de Vaqueros, va hacia el campo de fútbol de los Castañales, son 106.000 euros. En infraestructuras, 1.281.000 euros. Dedicamos a pavimentación de calles 600.000 euros. Quiero pararme aquí en decir que esta partida, como otras que voy a citar después, son las que van a ir a parar a los distritos para que se destine a qué tienen que dedicar esas cantidades. Como digo, pavimentación de calles 600.000. Otras actuaciones en carreteras, fundamentalmente esto irá a la zona rural, también 200.000 euros y es para los distritos. Y el proyecto de la pasarela de la Ronda Sur que une Otero con Santo Domingo, 231.000 euros. Para la gestión y conservación de patrimonio, 3.734.000 euros. A destacar las obras de reparación de las humedades del aparcamiento de la Argañosa, 219.000 euros. Y yo creo que el proyecto estrella, que es el edificio del vivero de empresas, aproximadamente es de 3.500.000 euros, está cofinanciado con fondos Urban y a esto dedicamos 2.514.000 euros. De eso el 80% nos viene de fondos Urban y el 20% lo aporta el ayuntamiento con sus recursos. Reforma en instalaciones municipales y edificios municipales, 240.000 euros. Obras de mejoras en el auditorio por 100.000 euros. Vamos a rehabilitar el kiosco del campo de San Francisco, que nadie recuerda de qué fecha es la última reparación, 300.000 euros. Y aguas y saneamiento le vamos a dedicar 1.767.000 euros. Obras de reparación y mejora de infraestructuras de aguas y saneamiento, 300.000.
Esto también serán los distritos quienes decidan cuál es su destino. Las obras de modernización de los túneles del Aramo, 260.000 euros. Obras de renovación de mejoras en las instalaciones de agua y saneamiento, 200.000, también lo deciden los distritos. Y otra obra importante a la que nos hemos comprometido, yo creo que todos, pero fundamentalmente el alcalde, que es la renovación del tramo de la tubería, de la arteria, de 700 milímetros, del ramal que va a la red que coge el agua para Cuyences. Son 681.000 euros. Para parques y jardines tenemos previsto destinar 1.117.000 euros. Obras de acondicionamiento de las márgenes del río Nora a su paso por la corredoria, 947.000 euros. Esta obra también está cofinanciada por los fondos Urban. Quiero recordarles que hemos tenido que rescindir el contrato con la empresa anterior que presentó concurso de acreedores y hemos tenido que volver a licitarla, pero ya está adjudicada y supongo que iniciada en unos días de esta semana pasada. A esto dedicamos 947.000 euros. Actuaciones y mejora en parques y jardines, 100.000 euros. También esta cantidad la destinarán los distritos. Y luego hemos hecho en ese solar que nos había quedado como retal del antiguo campo de Luis Oliver, hemos pensado que era una zona muy buena para hacer un huerto, huertos ecológicos que están teniendo una gran, aceptación por parte de personas de los que ya estamos jubilados, por 70.000 euros. En cultura dedicamos 638.000 euros, es el último pago que tenemos que hacer de la compra que hemos adquirido del Teatro Filarmónica, que lleva funcionando ya más de 8 años ininterrumpidamente y prácticamente al completo día tras día. En deportes, 457.000, que dedicamos 300.000 a mejora en instalaciones deportivas como partida principal. Y luego otras pequeñas cuantías en educación, área social, urbanismo, etcétera, etcétera. Con esto hacemos el total de esos 15.475.000 euros. Y ahora voy a pasar a algunos de los apartados como son cultura. En cultura seguimos apostando y poniendo en valor las actividades culturales de nuestra ciudad, que ya tienen, yo diría que por derecho propio, un lugar y en la primera línea en el contexto nacional. Nuestra ópera, nuestra zarzuela, danza, piano, conciertos, etcétera, etcétera, ya forman parte de los circuitos nacionales y son de obligada visita a miles y miles de personas que acuden a estos eventos. Dedicamos a este concepto de cultura la cifra de 12.100.000 euros, lo que representa un incremento respecto al año 2013 del 9%. Son muy diversas las actividades culturales que ofrecemos, con aumento de actuaciones cada vez más participativas. Ahora paso a la educación. Dedicamos a este concepto la cifra de 13.572.000 euros. Esta cifra representa un incremento respecto al año anterior del 5%. El capítulo de becas, de comedores y libros, subvenciones con convenios con la universidad, genera un aumento del 9,50%. La partida para atender a centros educativos en época vacacional se potencia con un incremento del 64%. En bibliotecas, el aumento presupuestario es del 5%. Ustedes saben que Oviedo es pionera y referente como ayuntamiento en materia de bibliotecas. De hecho, son muchos los municipios que nos visitan para conocer cómo funcionan, no solo tampoco las bibliotecas, sino esos extraordinarios centros de estudios que ahora, en estas fechas, están al completo. Mira, les voy a contar, el otro día estaba yo en Madrid y me comentaron unas personas, cuando les dije que era de Oviedo, que sus hijos habían escogido venir a estudiar a la Universidad de Oviedo por la buena facilidad que tenían en esos centros de estudios que tenemos aquí.
Voy a resumirles algunas cifras de educación. Para el contrato de mantenimiento de edificios, 882.000 euros. Energía eléctrica, 399.000 euros. Quiero recordarle que esto es todo competencia que no es del ayuntamiento. Pero bueno, suministros de gas, 265.000 euros. Contratos de limpieza, 3.321.000 euros. Mantenimiento de la calefacción, 150.000 euros, un total de 5.582.000. Este apartado representa el 4,21%. Para extraescolares dedicamos 323.000 euros. Para las escuelas infantiles, 1.161.000 euros. Para subvenciones, becas, 1.081.000 euros. Aumenta un 10%. Y para otras, 1.161.000 euros, aumenta 100.000 euros. El total de las subvenciones, porque hay otras más, 1.305.350 euros. Total, el 9,38%. El total, como he dicho antes, 12 millones y representa ese incremento que he dicho de ese 5%. Todos sabemos que nunca es suficiente para cubrir todas las necesidades, pero he de recordarles que la educación no es competencia municipal, recae en las comunidades autónomas. No obstante, este ayuntamiento está ahí para aportar todo lo que otros en algún momento, por cualquier circunstancia, no alcanzan. Planes de emprendedores. No creo que nadie dude del gran esfuerzo presupuestario y de gestión que este ayuntamiento, con diversos sectores de la ciudad, ha puesto en marcha, ya que en el año 2013 un plan de emprendedores con muy buenos resultados y que esperamos mejorar para el 2014. Les voy a dar una serie de datos que, por ser ya conocidos, no dejan de tener gran importancia. En el plan de emprendedores, personas que han participado, 961. Asistencia acumulada a esas actuaciones, más de 2.219 personas. Horas impartidas en consultoría, jornadas, mel working, 3.450. Empresas creadas, 133. Y por sectores se lo digo, ya sé que no tengo un inglés muy, muy fino. En sectores se han creado servicios de empresas 35, comercio minoristas 29, hostelería 14, servicios sanitarios 9, ingeniería y arquitectos 8, sector TIC 5, actividades de formación 4, servicios deportivos 3, servicios de comunicación 3 y actividades diversas 23. 133 empresas creadas. Cursos de creación de empresa 9, donde han participado 180 personas. Talleres de generación de ideas y de creatividad, que fueron 23. 310 participantes. Píldoras informativas, y hubo un número de participantes aquí de 166. Actividades de new working, 10, 325 participantes, masterclass, 4 sesiones con 104 participantes y en el talud de la ría, 202 participantes con 13. Y ahora, con el plan Emprende para el año 2014 y la promoción y dinamización económica presupuestaria del capítulo que tenemos ahora independiente, se va a impulsar el apoyo a iniciativas empresariales mediante la creación de autoempleo, promoción a la cultura a través de aquellos sectores económicos que fomenten la creación de sociedades de jóvenes innovadores, poniendo en contacto a todos aquellos agentes sociales para coordinar actuaciones y aunar sus esfuerzos. Eso es lo que nosotros denominamos Emprende, y se crea ese capítulo presupuestario con calificación orgánica de promoción y dinamización económica. Este capítulo está dotado con 1.123.000 euros. Se plantean firmar varios convenios con asociaciones y entidades que ya han dado
y han dado muestras de conocimiento y de capacidad para desarrollar esos programas de impacto económico, tales como la Cámara de Comercio, la Universidad de Oviedo, el AGE, la SEN, el CETI, el Círculo Asturiano de Calidad, el Club Asturiano de Innovación. Esto suma un total de 472.000 euros que vamos a dar en estos convenios que se van a firmar para distintos conceptos que se van a hacer. Y ayer se firmó un convenio, el cual el alcalde podrá, digamos, ampliar más, donde más de 900.000 euros va a poner el Ministerio de Industria, con un convenio que vamos a firmar y donde nosotros aportamos única y exclusivamente 45.000 euros. Esos 45.000 euros, por cierto, les hago un pequeño dato, nos lo quitaba el Partido Socialista, no quería que tuviéramos este convenio, parece ser. Claro que todas estas asociaciones son apolíticas y por eso supongo que reciben el rechazo de algunos grupos municipales de este ayuntamiento. Pero nosotros, miren, confiamos en ella, como también confiamos en su capacidad para el desarrollo de este programa de Emprende. Voy a pasar ahora al capítulo de Bienestar Social y Prestaciones y Servicios Asistenciales. En este capítulo yo diría que es el más importante. Este ayuntamiento viene año tras año aumentando de forma considerable las partidas presupuestarias que se destinan a atender a las personas más necesitadas. Por eso lo consideramos el más importante. Este año el incremento supera los 620.000 euros, más de 100 millones de las antiguas pesetas, y representa el 5% de aumento respecto al presupuesto del año 2013. Y voy a darles algunas de estas cifras. En materia de convenios de colaboración, estos alcanzan más de 920.000 euros, que están distribuidos de la forma siguiente. El albergue Canomata, 515.000 euros, Café y Calor, 94.000 euros, el centro de día del albergue Canomata, 118.000 euros, el albergue de transeúntes, 25.000 euros, el comedor social que dispensa alimentos para llevarlos al domicilio, 120.000 euros y vales para alimentos, 50.000 euros. Las becas de comedor escolar para el curso 2013-2014 en nuestro proyecto de presupuesto pasaron de 1.900 a 2.000 personas con un total de gasto de 1.066.000 euros. Y ahora les voy a dar un breve dato sobre las ayudas sociales. Miren, en el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, en el año 2011 teníamos una cifra de 3.436.000 euros. La hemos incrementado en el año 2012 en 3.810.000, el 10,88 más. La hemos incrementado en el año 2013 en 3.748.000. Hemos aumentado ahora para el año 2014 4.207.000. Supone esto que desde el año 2011, como les decía antes, al año 2014 hemos aumentado el 22,50%. En gastos de ayudas económicas, en 2011 teníamos 479.000 euros, en 2012 537.000 euros, subió el 12,06%, el 2013 lo aumentamos a 673.000 euros, un incremento del 25-30%, y este año volvemos a aumentar otro 20%, 807.453 euros. Quiere decirse que desde el año 2011 al día del presupuesto de hoy, 2014, hemos hecho un incremento del 68-50%. Voy a resumir, señoras y señores concejales. En este
escenario de restricciones presupuestarias, la dotación de los capítulos de servicios asistenciales que incluyen servicios sociales y dependencia han aumentado en este presupuesto el 5,41. El gasto corriente de prestación de servicios con ayuda a domicilio y teleasistencia el 11,30. Y las transferencias corrientes aumentan el 5,71. Las ayudas de emergencia, como he dicho antes, el 20%. Y hay dos temas importantes que me gustaría reseñar en esta intervención del presupuesto. El primero, el importante ahorro energético que se plasma en las cifras presupuestarias. Como saben ustedes, porque además hemos tenido una comisión informativa de economía interior única y exclusivamente para hablar del ahorro energético, muy recientemente, desde el año 2006 venimos desde el área de alumbrado y todos los demás servicios municipales haciendo un plan, no solamente en el área de alumbrado, sino en todos los consumos, edificios, instalaciones deportivas, etcétera, ejerciendo un control de consumos. Y hemos ido rebajando año a año los kilovatios. Les voy a dar los consumos de kilovatios que fuimos en los últimos años. Miren, 2006, 43.000, 2007, 39.000, 2008, 41.000, 2009, 33.000, 2010, 36.000, 2011, 36.000, 2012, 32.000, 2013, aún no lo tenemos, pero estaremos por debajo de los 30.000, y en el 2014 aún pensamos mejorar más. Estas rebajas en consumo supondrían, de no haber hecho estos planes de reducción de consumos, un coste de 7.367.347 euros más si aplicamos la actual tarifa eléctrica. Es decir, que si no hubiésemos ahorrado esos consumos y se nos aplicase la tarifa actual, tendríamos que poner al presupuesto 7.400.000 euros más. Esto yo lo denomino, y no me quiero poner ninguna medalla, porque es fundamentalmente de ese área municipal, de eficacia y eficiencia. Este presupuesto también de 2014 tiene una rebaja de consumo respecto al del año 2013 del 7,01. Y otro segundo tema que quiero poner de manifiesto, además está siempre encima de la mesa de estas consistoriales, es la deuda municipal. Llevo años escuchando en estas consistoriales, llevo desde el año 87 aquí, pero llevo años escuchando en estas consistoriales que este ayuntamiento está empufado y que no tendremos manera de salir a flote. Pues decían que estos altos grados de endeudamiento que nunca pasaron de los límites establecidos en la ley del 110, nos iban a pasar factura. Mire, les voy a dar los datos de los últimos años. Al inicio del año 2007 teníamos un porcentaje del 86,97, en el 2008 84,53, 2009 80,87, 2010 81,28, 2011 72,21, 2012 69,53, 2013 75,42, 2014 55,21, repito, 55,21, el máximo permitido por la ley es el 110. Esto nos ha supuesto para este ejercicio del año 2014 que vamos a tener un ahorro de 630.000 euros en intereses que irán destinados a varias partidas sociales. Como ya ha dicho el señor secretario, los grupos de Izquierda Unida, los no adscritos y el PSOE proponen que se traten sus enmiendas. Que las de Izquierda Unida no se pudieron votar y ahora se aclaran. Y las de los no adscritos y el PSOE, que a pesar de haberse aprobado individualmente y rechazado respectivamente, no tuvieron el respaldo del dictamen. Vamos a aceptar
ambas enmiendas de Izquierda Unida y las de los no adscritos. Y las vamos a aceptar porque están en la línea, como ya dije antes, de atención a las personas más necesitadas y que potencian además los capítulos de deportes, cultura, educación y sobre todo el área social. Como hemos anunciado ayer, el equipo de gobierno ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Municipal de Izquierda Unida para conseguir que Oviedo tenga presupuesto para el año 2014. Es más, todo parece apuntar que seremos el único ayuntamiento de los grandes de Asturias, estoy hablando por habitantes, grandes son todos, que vaya a tener presupuesto, lo cual manifestamos con cierta pena porque entendemos que lo más positivo sería que todos dispusieran de presupuesto. Hemos de agradecer hoy aquí públicamente el talante negociador de los responsables de Izquierda Unida y que fueron a las reuniones a negociar cómo se debe ir cuando efectivamente hay voluntad de buscar el acuerdo. ¿Y saben cómo se hace eso? Pues haciendo cada uno sus propuestas y no preocupándose, como han hecho otros, de perjudicar y tratar de eliminar las propuestas y proyectos del equipo de gobierno. Así, sí puede llegarse a acuerdos, como resulta evidente. Como todos ustedes saben, el equipo de gobierno ha hecho todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo. Hemos negociado con todos los grupos municipales de esta corporación y a todos les hemos ofrecido aceptar, en unos casos todas sus enmiendas y en otras buena parte de ellas. Al final, solo llegamos a un acuerdo con quien tenía, con quien de verdad tenía voluntad y autonomía para buscar y firmar el acuerdo. Estamos muy satisfechos con este presupuesto que hoy vamos a aprobar y creo, señoras y señores concejales, que abrimos una ventana de capacidad democrática para gestionar y para defender de verdad, en primer lugar, los intereses de los ciudadanos y olvidarnos de los intereses políticos partidarios. Yo creo, señoras y señores concejales, que más de uno de esta corporación va a tener que revisar sus estrategias, porque se está demostrando que van justo en dirección contraria de lo que necesita Oviedo y de lo que necesitan los ovetenses. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Linares. Señor Ruiz, entiendo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Nuevamente, buenos días a todos. A última hora de ayer, los teletipos nos daban la noticia de que finalmente el Ayuntamiento de Oviedo tendría presupuestos gracias a la abstención de Izquierda Unida. Tengo que reconocerles que mi compañero, el señor Donate, y yo sentimos una enorme satisfacción por el beneficio que supone para Oviedo este acuerdo. Queremos empezar en esta exposición por felicitar a los concejales de Izquierda Unida, que han conseguido con su actuación varias cosas. La primera y fundamental, dotar al Ayuntamiento de Oviedo de un presupuesto esencial para el municipio. En segundo lugar, conseguir para sus votantes algunas de las reivindicaciones que forman parte de su programa. Y en tercer lugar, pero no menos importante, dignificar la vida política y recuperar la confianza de los ciudadanos. Les aseguro que ayer, cuando hablábamos mi compañero y yo de cuál sería nuestra postura, buscábamos algunos argumentos capaces de convencer, aunque fuera a última hora, a algunos de los concejales que se sentarían en la sala de plenos para no dejar a Oviedo en la parálisis que supondría la falta de presupuesto y consentir que se perdieran recursos económicos que nos ayuden a salir de la crisis que vivimos. Supongo que a ninguno de los presentes se le escapa que estamos en un pleno que teóricamente cuenta con una mayoría absoluta de centro-derecha, que sin embargo tiene que ser la participación de la izquierda más izquierda la que nos permita contar con un presupuesto y evitar pérdidas millonarias para el municipio. Foro, en un ejercicio de incoherencia e irresponsabilidad, votó en contra de sus propias enmiendas, a pesar de que se aceptaron en su totalidad, recurriendo a disculpas de lo más peregrinas para justificar su voto en contra. El motivo es que pretendían disfrazar la idea preconcebida de votar contra los presupuestos municipales que les habían ordenado sus superiores
con independencia del contenido de los mismos. Esta orden, además, ya había sido decidida varias semanas antes de conocer las cuentas. En una reciente campaña denigratoria que acabamos de sufrir mi compañero y yo, más propia de un país totalitario, se usaba como proclama: esos señores no nos representan. ¿Cuánta razón tienen? No saben hasta qué punto estamos encantados de no representarles y de no tener que colaborar con la sinrazón de los dirigentes de esa formación, que no hacen otra cosa que denigrar y judicializar la vida política, sin darse cuenta de que esas formas de hacer política no pueden ser respaldadas por sus votantes y de que día a día ven estos votantes con mayor perplejidad el derrotero que está tomando esta formación. No podemos dejar de recordar algunas de las máximas con las que su presidente, el insigne señor Cascos, nos bombardeaba durante su mandato al frente del Principado. Decía a los señores del PP: no hay que hacer ningún ajuste ni modificación, lo que tiene que hacer la oposición es trabajar un poquito más y pensar que no todos somos como ellos. Y seguía: pongan atención en que actúan irresponsablemente, dando opiniones sobre datos que no le corresponden, que no se corresponden con la realidad. Ellos realmente trabajar más no podían. En pleno debate de presupuestos autonómicos y municipales tenían que dedicar la mañana tanto los diputados regionales como los concejales a repartir estampitas, como decía el señor de Lorenzo. Al señor Casco se le llenaba la boca de llamar irresponsables a los que rechazaban el presupuesto, decir que era una moción de censura destructiva, que se renunciaba a medidas dinamizadoras de la actividad económica. No se cansaba de explicar el complot del PP y del PSOE. Esto también se le cae ahora. Es posible que encuentre ahora otro nuevo complot con el PIPU, que sería la Unión de Izquierda Unida con el PP. Pero él sabe que sin presupuestos no hay programa de gobierno y en Oviedo, por intereses bastardos, ha intentado darle una bofetada al señor Rajoy en la cara de los ciudadanos de Oviedo. El desarrollo de los acontecimientos pone de manifiesto quiénes tuvieron verdadera voluntad de acuerdo y quiénes, bajo el pretexto del acuerdo, se comportaron de otra manera. En la ronda de felicitaciones no podemos dejar de lado al equipo de gobierno capitaneado por el señor alcalde, por evitar esta agresión que quería cometer Foro, con la intención únicamente de dañar al PP, pretendía además imponer un castigo a todos los ovetenses. Si esa es la nueva forma de hacer política, las propuestas que traía el señor Cascos para dignificar la vida política en Asturias, vamos aviados. Hoy confirmamos que si no hubiéramos salido de esta formación cuando lo hicimos por dignidad y vergüenza, lo habríamos hecho hoy. Quedar agazapados tras estas siglas puede costarle caro a la credibilidad de algunos de los concejales que lo piensen y que salgan de esa jaula de grillos ahora que están a tiempo. Hemos dicho múltiples ocasiones en este salón de plenos que la política es el arte de negociar, el arte de conseguir acuerdos, el arte de aportar soluciones, debiendo huir de la bronca y del confrontamiento. Es claro que los ciudadanos nos dicen todos los días que no quieren esa forma de hacer política. A lo largo de estos días, la calle ha sido un clamor desde los distintos estamentos sociales y económicos, exigiéndonos responsabilidad, cordura y generosidad, reclamándonos que se dote a la ciudad de presupuestos. Algunos los hemos escuchado y en mayor o menor medida, en función del peso que representamos, hemos hecho los deberes. Otros han preferido hacer oídos sordos a este clamor y escuchar únicamente sus estómagos agradecidos, allá cada uno con su conciencia. Nosotros desde el primer momento nos sentamos con el equipo de gobierno y negociamos lo que a nuestro juicio era una mejora en los presupuestos. Dentro de las distintas opciones, finalmente, acordamos pactar dos actuaciones que no consideramos menores. Una de ellas pretende completar las actuaciones en materia de comercio. Por ello planteamos una partida de 100.000 euros para promocionar el comercio de proximidad, intentar hacer de Oviedo el centro comercial de Asturias. La otra, a algunos les puede sorprender, era concretar un proyecto que fuera capaz de estimular y potenciar uno de los sectores de futuro para nuestra ciudad, que es el turismo religioso. Y echamos en falta que el equipo de gobierno no tenía nada a este respecto en el proyecto de presupuestos, a pesar de haberlo planteado en varias ocasiones. Nuestra propuesta supondrá un estudio riguroso sobre los activos religiosos y culturales de nuestra ciudad, desde el Camino de Santiago a las reliquias, incluyendo monasterios, ermitas o prerrománicos. Nosotros creemos que Oviedo bien vale el esfuerzo de alcanzar un acuerdo. Entendemos que muchas de las cosas, además, que ha pedido Izquierda Unida son asumibles por todos: las becas de comedor, el plan de empleo, un premio cultural para el Tigre Juan, la escultura de Fernando Alba, por no hablar de Selito, el último alfarero de Faro. El proyecto de presupuestos que tenemos ante nosotros no difiere además mucho del presentado el año pasado si excluimos la partida que representa Cinturón Verde, hoy ausente.
Por ello, por coherencia con la postura que tuvimos nosotros el año pasado, votaremos favorablemente al presupuesto. Gracias. Señor Sánchez Ramos. Tiene usted la palabra. Sí. Ya, gracias. No lo traje de casa escrito. ¿Por qué? Porque creo que hay ciertas intervenciones que o te salen del corazón o si no, no es mejor venir aquí. Es quedarse en casa. Hicimos un acuerdo político encabezado por el alcalde de Oviedo. Y lo hicimos el grupo más pequeño de esta corporación, porque así lo decidió la ciudadanía de Oviedo. Primero, con autonomía política de los cargos públicos y de la propia organización. Y este acuerdo al que llegamos, dentro de esta autonomía, pensado en dos pilares fundamentales que nos mueven a nosotros, concejales de calle, concejales de calellas. Primero, programa. Y segundo, ciudadanos y ciudadanas. Y todo esto dentro de la humildad y la generosidad. Y siendo conscientes de que la economía es la concreción de la política. Lo que tú no logres a través de la economía jamás será recibido por los ciudadanos en los presupuestos. Los presupuestos son, por tanto, una medida prioritaria para crear un nuevo orden social, para crear la solidaridad frente a la caridad y para que las palabras y los mensajes sean cosas concretas que la gente pueda coger en sus manos. Porque lo otro es lo que no nos pide la gente. Y además, siendo conscientes, a la vez que denunciamos una vez más, en un marco jurídico y político intervenido por el Fondo Monetario Internacional, intervenido por la Troika, donde igual que un cuchillo que atraviesa todo un cuerpo, desde la cabeza a los pies, las medidas jurídicas, las medidas económicas hacen peligrar y ponen en cuestión la propia democracia, poder del pueblo, sustituido por el poder financiero. Se reforma la Constitución española, el artículo 135, y pasamos de ser un país de derecho social a ser un país intervenido por el sector financiero. Ley de estabilidad presupuestaria, que don Jaime Reynares citaba de pasada. Esta ley simplemente es una ley avasalladora contra la autonomía del Parlamento de la Nación, de las autonomías y de los propios ayuntamientos. Y con el papel que absolutamente hay que denunciar de la banca española, que pone los créditos al 7%, ayuntamientos, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, cuando ellos lo están comprando al 0,5%. Esto es una auténtica vergüenza que condiciona las políticas sociales, las políticas de desarrollo y las políticas de cooperación, etcétera, etcétera. En este marco afrontamos una negociación y con esta filosofía. Bien,
¿Y en qué nos hemos esfotado? ¿En qué paramos dentro de esta humildad y esta generosidad? Punto número uno. ¿Quién lo está pasando mal? Sabemos el porqué y lo combatimos. Pero dentro de estos 207 millones de euros, ¿cómo somos capaces de incidir, de modificar, de apoyar y que eso tenga un acuerdo institucional para que aparezcan las gentes que se beneficien de nuestro presupuesto? Y para eso buscamos seis ejes presupuestarios. El primero y más importante, políticas de solidaridad y contra la exclusión social. Empleo, emergencia social, etc. Dos, el abrir un debate con la participación ciudadana que ya está viendo sobre la necesidad de que esta ciudad solucione un problema urbanístico, medioambiental, de barrera física y barrera económica también, que es el impacto de los años 60 que causó en esta ciudad la Y, y que además está afectando a uno de los patrimonios de la humanidad, Santullano. Queremos también, seríamos también apostar por la zona rural, por el mundo de la cultura, los deportes, la juventud, el transporte colectivo, etcétera, etcétera. Por eso también hemos acordado que los posibles remanentes de tesorería que pudiera haber para el año 2014, esos remanentes, se abriese un debate en toda la corporación municipal y, en vez de entregarlos a los vampiros de la banca, los que nos chupan de verdad la sangre y los sueños, lo dediquemos a la inversión de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer lo que hicimos este año, 11.900.000 euros para pagar deuda y no revertir en los ciudadanos, que son los que ponen los impuestos. Y en ese sentido hay 15 puntos. 15 puntos, 15 son. Esos 15 puntos son concretos, son precisos y algunos de ellos marcan hitos, yo creo que importantes, desde el punto de vista de la filosofía política y desde la filosofía social. Nosotros pensamos que Oviedo tiene que tener su propio plan de empleo, obetense, con la especificidad que tiene esta ciudad y que, o que tiene este municipio y que no tienen otros municipios. Y por eso hemos acordado ese plan dotado de 1,5 millones de euros, que además es todo un objetivo, que es Oviedo Trabaja. Y ese plan tienen que intervenir, ¿quiénes tienen que intervenir en ese plan? Bueno, pues los agentes sociales, conjuntamente con el ayuntamiento, y que tienes que ser generador de empleo. Queremos servicios municipales de vivienda propios, autónomos también. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestros servicios sociales, nuestros concejales, que están más cerca que nadie y que puede tocar y que puede ver a las gentes que necesitan eso, evitar burocracias y que el Principado nos transfiera la gestión de las docenas de viviendas que hay en Oviedo, muchas de ellas vacías, y que esas viviendas vacías tienen docenas de familias esperando que el Ayuntamiento, el Principado, el Ayuntamiento, es decir, a partir de enero, el Ayuntamiento se las entregue a esas vecinas. Emergencias sociales. La pobreza energética está aumentando en los últimos años. Ustedes saben que la crisis provoca un empobrecimiento debido a esa economía financiera. Las cifras son escandalosas y elocuentes. Miren, en el último año, en España ha habido 1,4 millones
de cortes de luz por falta de pago. Y nos consta que la gente no deja de pagar la luz como un deporte, sino porque ya no llega más. Esta cifra está en aumento. ¿Cuánto puede significar en Oviedo eso? Pues fíjense ustedes, alrededor de 4 o 5.000 viviendas. Pues a partir del 1 de enero este ayuntamiento va a poner 200.000 euros para que nadie caiga en la pobreza energética y que nadie pueda vivir con sus gastos de luz, con calefacción, con agua caliente y con gas. Hemos incrementado en 400.000 euros las ayudas a comedor, que son no cumplen, van a ayudar a incorporar a muchas familias a optar a esta medida de solidaridad indispensable, y el proyecto de Imagina un bulevar, que tiene un presupuesto de 120.000 euros y que ahí tiene que seguir contando con esa participación ciudadana que decíamos antes. Todos estamos de acuerdo, el sábado en Faro, la gente, con Selito al frente, nos puso a todos de acuerdo, a todos es a todos los grupos municipales, que ahí estábamos. Y hay un compromiso de todos nosotros de salvaguardar una cultura milenaria que en ninguna otra región de España y menos de Europa se podrían permitir echar al carajo o al olvido la cultura de Faro. Nosotros, como Izquierda Unida, adquirimos ese compromiso. Ahí estaban los tres concejales, el sábado. Bueno, pues el miércoles, el jueves, en Nochebuena y en Navidad, se concreta a través de una cantidad de 150.000 euros. Fernando Alba, Premio Nacional de Escultura, el único que tenemos en Asturias. Fernando Alba, 18 años con su obra tirada en diferentes praos. Eso no lo soporta, no, eso no se puede soportar. La obra la tiró el propio ayuntamiento y es el propio pueblo de Oviedo el que le debe a Fernando Alba dos cosas. Primero, ahí está su obra, señor, y le pedimos perdón por estos 18 años de ignominia. El Tigre Juan es una novela, es un premio, que es el premio de novela por excelencia de la ciudad de Oviedo. Hay que volver a recuperarlo, y volver a recuperarlo con los intelectuales, con los artistas, incorporando a los escritores, y que hagan un premio que, dotado con 50.000 euros, no es, digamos, una gran cantidad, y es perfectamente asumible. En el saneamiento rural se aportan 500.000 euros más en la perspectiva de que en el primer trimestre del año que viene tengamos una relación exhaustiva de qué zonas rurales y o urbanas están sin saneamiento. ¿Para qué? Para que en el espacio más corto de tiempo, presupuestariamente, acabemos y demos solución definitiva a este municipio para situaciones medioambientales e higiénicas indispensables, tal como marcan las normas de la Unión Europea. Guillén La Fuerza, barrio histórico de trabajadores y de trabajadoras de esta ciudad. Se hizo una obra importante, se hizo una obra importante de remodelación del barrio, pero no se pudo acabar como el propio proyecto contemplaba. ¿Por qué? Porque se acabó el presupuesto. 375.000 euros con IVA incorporado costaría esa capa de asfalto que pasa por el corazón del barrio y que amenoraría la contaminación acústica y también la medioambiental. En Olloniego hay varias asociaciones, tenemos un gran equipamiento, antigua sede de sindicatos, que cuando el Estado, en su posesión y pedido por el Ayuntamiento, nos lo devuelva, allí podemos seguir con las políticas, entre otras, que nos piden los padres y las madres, de biblioteca pública, que en estos momentos no existen. Y en Trubia es importante también que tenga un polideportivo. En Trubia, en estos momentos, hay una cosa que se llama polideportivo, pero en realidad es un tendejón que está
habilitado, pero claro, que no reúne las condiciones deportivas, con lo cual todos los chavales y chavalas de Trubia que practican y que tienen federados varios clubs tienen que trasladarse a Oviedo a hacer este deporte. El transporte colectivo, sabemos que hay problemas serios con el transporte colectivo y hemos convenido que todos los cambios que se puedan operar como consecuencia del plan de transporte en el futuro con la instalación del nuevo hospital, los cambios se realizarán previo diálogo y acuerdo con los vecinos afectados. Es decir, gobernar obedeciendo, que fue otra de los elementos claves por los cuales nosotros nos hemos puesto a negociar con el Partido Popular. Nos hemos autoimpuesto una comisión de seguimiento. ¿Para qué? Para fiscalizarnos a nosotros mismos y a su vez nos fiscalice el resto de los concejales de este pleno, que tienen todo el derecho del mundo a fiscalizar acuerdos, y más allá de los propios concejales, el pueblo de Oviedo también nos tiene que fiscalizar. ¿Qué habéis acordado? ¿Cuánto dinero? ¿En qué lo estáis gastando? ¿Y cuáles son los plazos? Y esa ha sido la filosofía con la que hemos entrado a negociar con el Partido Popular. Y además, también con otros elementos, como son sin dogmas, sin apriorismos, de parte y parte. Alguien intentó dogmatizar o estigmatizar a los concejales de Izquierda Unida. Se ha equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de que los votos que nos ha dado la gente no son para nosotros, sino que nosotros somos una palanca, la más pequeña, para mover intereses, para mover cultura, para mover infraestructuras y para la mejor calidad de la gente. Tres concejales, 15 propuestas. Si en el futuro hay 6 concejales, habrá 30 propuestas. Y si hay 9 concejales, habrá 45 propuestas. Y si no, nos moriremos en el empeño. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Sánchez Ramos. Señora Arganza, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Acabamos de escuchar una vasta y extensa exposición del presupuesto por parte del señor Reinares, que nos recuerda más a una política de ficción, a una película de ciencia ficción, que a la propia realidad que vive el municipio de Oviedo. Es cierto que quedó muy bonito y que ha pintado un mundo idílico, pero es todo ficticio porque no se ajusta a la realidad. Vamos a tratar de explicarlo a todos los ciudadanos. Todo presupuesto debe de ser un instrumento que implique que la administración local sea considerada como un elemento dinamizador para paliar la crisis y las consecuencias del estado de recesión económico y de paro en el que nos encontramos actualmente. Sin embargo, es un presupuesto más decepcionante que el anterior, ya que vuelve a ser irreal, continuista y elaborado con conformismo para tratar de tapar las políticas de despilfarro que han existido en este ayuntamiento en los últimos años. Al margen del mundo irreal que nos ha presentado el señor Reinares, la imagen que reflejan los presupuestos para el año 2014 del Ayuntamiento de Oviedo es de continuidad con el modelo que se ha venido promoviendo en el pasado y que derivó en sonados fracasos que tienen sus propios nombres, Vía Magdalena, Cinturón Verde, ahora Calatrava. Por tanto, nos encontramos ante unas cuentas que siguen apostando mayoritariamente por un modelo fracasado, cómplice y generador de la grave crisis que nos azota, fundamentalmente por tener que afrontar una deuda a través del gasto desproporcionado en macroproyectos ideados de espalda a la mayoría de los ciudadanos ovetenses. Llegados a este punto, es conveniente aclarar que desde un punto de vista formal, el equipo de gobierno mantiene un total desprecio en relación a la observación de las normas y requisitos legales de las cuestiones que debemos de debatir. En el reglamento orgánico del Pleno,
en el punto 1 del artículo 85, si me confundo, por favor, el señor secretario, corríjame, dice: las enmiendas al presupuesto general del Ayuntamiento podrán ser al articulado de las bases de ejecución, a los estados de gastos o a los estados de ingresos. Repito este último párrafo, apartado, a los estados de ingresos. Es decir, las enmiendas, señor Reinares y señores del PP, pueden ser a los estados de gastos o a los estados de ingresos. Y en foro hemos trabajado los presupuestos, pese a que han ajustado ustedes tanto los plazos que parecía que no quería que lo hicieran. Y hemos trabajado en el estado de gastos, pero también el estado de ingresos. Por eso hemos presentado enmiendas tanto al capítulo de ingresos como al capítulo de gastos, todas ellas de igual importancia y necesarias para redondear un presupuesto que debe ser calificado como decepcionante. Por ello, cuando ustedes nos presentan esta obra que podría llamarse de ingeniería financiera, en la que disfrazan, ocultan o simplemente no plasman los derechos que se pretenden liquidar o los gastos a realizar, el presupuesto deja de ser, por tanto, el documento fiable que debe de ser. Por eso, en foro, hemos hecho enmiendas a los ingresos y enmiendas a los gastos. Por cierto, el único grupo político que ha hecho enmiendas a los ingresos, como contempla la ley y como contempla el documento que hemos presentado por registro y que el señor Reinares conoce perfectamente. Cuando llegó usted a decir, y también el señor alcalde, que aceptaban todas nuestras enmiendas, faltaban ustedes a la verdad, porque silenciaban nuestras enmiendas a los ingresos, que eran y son perfectamente legales, como ha quedado claro según el artículo 85 del reglamento orgánico al Pleno que he leído aquí. El primer momento de la elaboración de un presupuesto es el debate del apartado de ingresos, y en particular las ordenanzas municipales. Desde el Grupo Municipal de Foro se efectuaron diversas enmiendas para las ordenanzas fiscales a aplicar en el año 2014 y prácticamente la mayoría de ellas fueron rechazadas en el Pleno del 31 de octubre pasado. Por lo que con este condicionante es difícil llegar a un acuerdo cuando consideramos que estas deben de ser revisadas. A mayor abundamiento, debemos recordar que la ordenanza fiscal sobre el incremento del 50% en el IBI para los pisos vacíos ha sido objeto de alegaciones por nuestro Grupo Municipal al considerarla ilegal. Por lo tanto, resulta baldío parte del apartado de ingresos previstos que se reflejan en el documento. En suma, comprenderán que si no estamos de acuerdo con el capítulo de ingresos, y ya lo venimos diciendo desde el debate plenario del 31 de octubre pasado, no podemos estar de acuerdo con un presupuesto que se basa precisamente en estos ingresos ficticios o ilegales. Por mucho que se empeñen en tergiversar la realidad, es una, y Foro ha dado en todo momento muestras de coherencia. Esta es nuestra visión general de los presupuestos municipales. Sí, no se ría, señor Reinares. Esta es nuestra visión general de los presupuestos municipales de Oviedo y los argumentos principales para su pleno rechazo y solicitar la elaboración de unos distintos. Así los pusimos en el escrito que registramos el pasado 19 de diciembre. Ese escrito que el señor Reinares no quiso votar al completo en la Comisión de Economía celebrada el pasado lunes. Simplemente permitió la mutilación de este escrito y que así pasase a la votación. No permitió que se votase el apartado de los ingresos. Hasta ahora hemos expuesto una visión general, pero vamos también a descender al detalle. A nuestro juicio, podríamos tener un presupuesto en base a datos objetivos, lo que nos permitiría mayores inversiones, aunque fueran algo modestas, pero que nos ayuden a sobrepasar la situación de crisis en la que estamos envueltos. Este ayuntamiento solo ha estado pendiente en los últimos años de los ingresos vinculados al sector de la construcción, que lleva tiempo en claro retroceso, y no se ha reaccionado, se vuelve a presupuestar, a nuestro juicio, sin un criterio realista. En el apartado de ingresos, en relación a la enajenación de inversiones reales y aprovechamientos urbanísticos, figuran unos ingresos por un importe de 2.213.067 euros. 2.213.067 euros como fuente de financiación de las inversiones. Si vamos a la liquidación del 2012 y al avance de la del 2013, es común a ellas la no ejecución de dicho recurso, por lo que puede llevar aparejado que queden en el aire parte de las inversiones previstas en el presupuesto del 2014. Es decir, que pueden quedar en el aire parte de las inversiones previstas en el presupuesto del 2014, con lo cual debería reconsiderarse esta fuente de ingresos, que es la misma
que venía en el 2012 y en el 2013, porque no fueron vendidos. No es un tema menor, porque estamos hablando de más de 2 millones de euros y esta partida en concreto condiciona de modo sustancial este apartado de los presupuestos, porque se está comprometiendo un gasto de imposible realización. Hay 15 millones para inversiones y 2 millones de esos ingresos para realizar esas inversiones son irreales, son ficticios. Con estos mismos razonamientos cuestionamos partidas de ingresos como la del impuesto sobre actividades económicas, ya que en tiempo de crisis no es probable que el aumento de negocios o de comercios sea de tal cantidad que eso posibilite recaudar la cantidad de dinero que se ha presupuestado. Ojalá fuera verdad, pero hay que ser realistas y serios. Tampoco parece previsible que la recaudación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras sea la prevista en estos valores en tiempos de crisis. Más significativo es proponer un incremento tan enorme en las multas por infracciones de la ordenanza de circulación, porque ustedes directamente presuponen que los ciudadanos y visitantes son verdaderos delincuentes. A priorismo con el que no podemos estar de acuerdo, máxime si todos estamos en la idea de que queremos fomentar el turismo y Oviedo como ciudad de servicios. En foro, señor Rinares, no podemos consentir un modelo de recaudación que se fundamenta en la coacción y en un exceso de celo en la aplicación de la ordenanza de circulación, para con ello financiar la nefasta gestión del equipo de gobierno de los últimos años. Podríamos seguir así con partidas de ingresos, como la del recargo de apremio, la tasa por retirada de vehículos, que además supone una medida disuasoria y de efecto huida de visitantes y perjudica al pequeño comercio local. Sí, perjudica al pequeño comercio local. Los ingresos por intereses de demora, por ejemplo, y un largo etcétera, como por ejemplo las licencias urbanísticas. En cuanto a los gastos, el esfuerzo inversor no existe y hemos tratado de paliarlo con unas enmiendas de mínimos tan necesarias como imprescindibles. De este modo, requerimos la realización de los estudios urbanísticos que evalúen los posibles cambios que pudo haber sufrido el proyecto original de la Ronda Norte para al final adaptarlo a la situación urbanística actual del municipio. No nos olvidemos que esta infraestructura es vital para el municipio y desde el Ayuntamiento tenemos la obligación y el deber de reclamar al Gobierno de la Nación su ejecución. Por otro lado, solicitamos también el encargo de estudios previos y el inicio de un proyecto de renovación del vial de la entrada a Oviedo para salvaguardar la iglesia de Santullano, la cual viene soportando una elevada densidad de tráfico y la consiguiente contaminación ambiental, visual, acústica y química que esta conlleva. Esta parte de la ciudad requiere de una actuación inmediata para evitar más deterioro en un monumento cuya importancia está fuera de toda duda, permitiendo mejorar el tráfico y la integración de los vehículos en el centro de la ciudad. Además, se propone esta actuación con el fin de eliminar la barrera entre los barrios de Teatinos y Ventanilles, que supone la autopista I en su acceso norte a Oviedo, y dentro de la actuación para la protección del entorno de la iglesia prerrománica de Santullano, actuación que debería de extenderse hasta el inicio del barrio de Guillén la Fuerza, con un bulevar que abarcaría unos 1.900 metros desde la glorieta de la calle General Elorza y que en su día Foro Asturias ya presentó. En el apartado de subvenciones a la rehabilitación de parámetros exteriores de edificios de vivienda, por importe de 1,5 millones de euros, en Foro entendemos que habría que incluir también el interior de las viviendas, fomentando la eliminación de barreras arquitectónicas y la implantación de ascensores en aquellos inmuebles que no lo posean, priorizando las primeras necesidades de los ciudadanos, ya que es más importante la calidad de vida de puertas adentro que las propias fachadas. Es lógico que un presupuesto de 207 millones de euros, un concejo como Oviedo, destine solo 15 para inversiones. Es lógico que en el momento económico que padecemos, solo un 7,47% se dedica a inversiones. Con esta cifra, señor Rinares, ¿ustedes pretenden que Oviedo progrese o se desarrolle? Capítulo aparte, merecen los asuntos sociales. El gobierno de Mariano Rajoy suprimió la ayuda de teleasistencia ordinaria y la consejera del Principado se comprometió a asumirla, pero no lo cumplió. Por lo tanto, en el Ayuntamiento se están pagando los errores de su jefe de Madrid y de los incumplimientos de la consejera socialista del Principado. La consecuencia es que esa subida para asuntos sociales no es real, ya que al ciudadano se le prestan los mismos servicios, pero hay que asumir el coste de lo que antes pagaban tanto el Estado como las comunidades autónomas. La partida es una de las que es más necesario aumentar, porque la demanda actual requiere soluciones para todas las familias con necesidades, faltas o carencias. Y es la política municipal la que debe dar solución y apoyar a todas estas familias.
Los servicios sociales no son monopolio de las formaciones políticas, porque todos los aquí presentes entendemos que los servicios sociales forman una parte esencial del estado de bienestar, junto con la educación y, por supuesto, la sanidad. Entendemos también que es necesaria una mayor inversión en la zona rural para intentar igualar la calidad de vida de estos ciudadanos con los del medio urbano, porque pagan los mismos impuestos, tienen las mismas obligaciones y, por tanto, se merecen y deben de tener los mismos derechos. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según vivan en una zona del centro de la ciudad o vivan en la zona rural. Aquí otra vez se ha confundido el equipo de gobierno por no apoyar incentivos a la zona rural como los propuestos por Foro Oviedo en el debate de las ordenanzas fiscales. También entendemos en Foro que el Ayuntamiento no se puede permitir mirar hacia otro lado eliminando subvenciones a la Universidad de Oviedo, motor económico y creador de capital humano necesario para poder sacarnos de la coyuntura económica de crisis actualmente. Hay que tener amplitud de miras y cambiar la política de subvenciones. Es inadmisible, por ejemplo, que la universidad no reciba los 7.000 euros para el deporte universitario que venía recibiendo, y más si lo comparamos con otras partidas destinadas al deporte. Capítulo aparte merece la cultura. No hay política cultural seria, aunque sí es cierto que hay una política musical de una gran calidad en Oviedo. Pero no se puede consentir que esto vaya en detrimento de las demás disciplinas. La política cultural actual de este municipio es desequilibrada. Más de 6 millones de euros están destinados a asuntos musicales en detrimento de otras disciplinas, de otras modalidades como teatro, danza o artes plásticas, por ejemplo. Hay grandes carencias en este proyecto cultural que pretende apoyar el alcalde a no ver una política cultural seria para Oviedo, pese a que todos estamos de acuerdo en que la cultura es uno de los grandes motores económicos del municipio. Es vergonzoso la carencia de una sala de exposiciones institucional en la capital de Asturias, que explica, entre otras cosas, que Oviedo esté fuera del circuito de exposiciones más importante de España. No es de recibo que de los 95.000 euros que costó la Noche Blanca, una noche, se paguen 5.000 euros para una contratación externa que lo único que busca es la compra de voluntades. Esa labor la podía haber hecho 5.000 euros. Esa labor la podía haber hecho alguno de los buenos técnicos municipales. Y en 2014 se sube más de un 100% hasta más de 220.000 euros en el presupuesto cuando es una actividad para una sola noche. No tiene sentido en contraposición, para exposiciones anuales hay solo 30.000 euros. ¿Hay alguien que lo entienda? Una vez más, siguen olvidándose del prerrománico y probablemente se ampararán en convenios con el Principado o el Estado. Pedimos unos accesos peatonales entre Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo. Si queremos que Oviedo sea motor cultural y turístico, habrá que poner todos los medios a nuestro alcance para que los turistas y los ovetenses puedan disfrutar de un arte único en el mundo. Y no quiero incidir más, porque ya lo he hecho antes, en el proyecto urbanístico de Santullano de los Prados, en una actuación sobre la que antes era la autopista y que serviría para unir los dos barrios que en los años 70 separó la autopista. ¿De dónde se puede reducir? Les hemos dado algunas ideas en nuestras enmiendas, pero con todo, lo más importante es que si no hubieran ustedes despilfarrado en la época de bonanza en proyectos que lo único que buscaban era satisfacer a los amigos de esta y anteriores corporaciones municipales, ahora no estaríamos pagando estos lodos con nombres y apellidos. Villa Magdalena, Cinturón Verde, o el próximo que se nos viene encima, el Palacio de Congresos, el Calatrava. En conclusión, analizando el enfoque y visión conjunta del presupuesto que se nos ha presentado, este equipo de gobierno, este es susceptible de un rechazo a la totalidad. Pero no quisimos entrar en ese juego y optamos por una versión suavizada con enmiendas, tanto a los gastos como a los ingresos, que implicaban, eso sí, una nueva redacción del proyecto. Por mucho que repitan la mentira, señores del PP, no se va a convertir en verdad, porque no han negociado con nosotros nada de lo planteado. Simplemente han mutilado nuestras enmiendas para decir que aceptaban una mínima parte, así que no nos dejan más remedio que votar en contra de su propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arganza. ¿Podría usted, efectos ya hasta, cuantificar sus enmiendas a los ingresos? Sí. Pues es que las enmiendas que estamos leyendo el secretario y yo no figuran ninguna reducción concreta a los ingresos, señor Arganza. Sí, presentamos a los ingresos. Sí, dígame los importes, que no figuran. Y no figuran tampoco las bajas en los gastos con cargo a los descensos de los ingresos. Los ingresos, por lo menos, pasamos insuficiencia de ingresos en la primera,
2.213.000 euros como fuente de financiación. Pedimos que esta no sea ejecutado porque es irreal y porque es lo mismo. Sí, señora Lanza. Fuimos puntualizando uno y cada una de las partidas donde entendíamos que no eran reales y que se deberían modificar y estudiar de nuevo por el equipo de gobierno. Entendemos, por ejemplo, el impuesto sobre actividades económicas, decíamos que debía aclararse la cantidad prevista y que en tiempo de crisis nos probaba. Perdón, es que no me he entendido, señor Arganza. Que tiene que dar usted un importe, señor Arganza. Tiene que dar un importe en lo que desciende los ingresos y correspondientemente tiene usted que descender también los gastos. Y en sus enmiendas no figura. Por cierto, como anécdota, ¿a usted le parece un poco 13 millones de euros de inversiones? Mire, en el año de gobierno de su partido en Asturias, licitaron ustedes 7.130.000 euros. Esa es la gestión de cascos sí, y de foro con el presupuesto en Asturias. Del señor Areces. Señora Arganza, no tiene la palabra. ¿Le importa respetarme como yo a usted? Sí, perdone, señor presidente. Muchas gracias. Señora Vega, tiene usted la palabra. Buenas tardes de nuevo en esta mañana en la que tratamos asuntos de tanta importancia como el presupuesto municipal para el año 2014. Bueno, parece que vamos a tener presupuesto nuevo en 2014 y desde luego esa noticia es sin duda en sí misma una buena noticia. Desde el Grupo Municipal Socialista hemos venido trabajando para que un nuevo presupuesto fuera posible en Oviedo. Y así lo plasmamos en una serie de enmiendas dirigidas a cubrir muchas necesidades ciudadanas que ahora son urgentes. El empleo y las políticas sociales están, sin ninguna duda, en la prioridad de las necesidades que reivindican nuestros ciudadanos y ciudadanas. Los equipamientos en barrios y zonas rurales son prioritarios para consolidar el principio de igualdad de oportunidades frente a los servicios públicos. Queremos descentralización de la administración, queremos más claridad y más transparencia, más inspección de los contratos municipales, en fin, toda una serie de cuestiones que no solo nos planteamos nosotros como grupo, sino que además nos han trasladado pues los vecinos, las asociaciones, durante las reuniones que hemos mantenido a lo largo de todo el año y particularmente en estas últimas semanas. Nuestro objetivo era y sigue siendo realizar propuestas constructivas para resolver problemas ciudadanos concretos. No parece que en este momento quepan otro tipo de actuaciones. No podemos andarnos, desde luego, por las ramas. Hay que descender, atender a esas prioridades y a esas necesidades acuciantes. Y nosotros queremos, además, que eso se haga de forma directa, sin intermediarios, poniendo en valor unas políticas públicas en línea con esas demandas ciudadanas, de forma que se aprovechen al máximo la importante cantidad de recursos municipales con que contamos. Queremos que las políticas puedan ejecutarse con eficacia, sin despilfarros, buscando exprimir el presupuesto municipal para aprovechar toda su capacidad, todo su potencial y evitar que año tras año nos aboquen de nuevo a esos superávits artificiosos que después se destinan al pago de las deudas, dejando por el camino, sin ejecutar, grandes cantidades de partidas que sin duda hoy deben estar al servicio de la gente y no al pago de los intereses y las amortizaciones bancarias. Hace tiempo que venimos denunciando el secuestro al que están sometidas nuestras cuentas públicas. Primero, por el aplastante peso de las privatizaciones materializadas en múltiples contratos con empresas privadas. Segundo, por el ahogo que nos producen las deudas. Sí, señor Reunares, el ahogo que nos producen las deudas y el pago de las inmensas cantidades anuales a los bancos. Les recuerdo que durante este año 2013 fueron 50 millones de euros lo que destinamos a ese fin. Y tercero, por el caos que supone el enorme número de subvenciones que se entregan en este ayuntamiento, en muchos casos sin ningún tipo de criterio, o bueno, con un criterio, digamos, bastante dudoso, como pueda ser la afinidad con las entidades que lo reciben. Y todo eso deja poco margen de maniobra para realizar propuestas como las que en esta ocasión presentamos.
Por eso, desde el Grupo Socialista, no solo presentamos propuestas de actuación, por supuesto, lo hicimos, propuestas dirigidas principalmente a reactivar económicamente esta ciudad y conseguir incrementar el empleo, que es ahora mismo la gran preocupación ciudadana. Por eso propusimos un plan muy ambicioso de rehabilitación integral de viviendas, concretamente de poblados mineros degradados. Por eso propusimos regeneración de barrios. Por eso propusimos ayudas al comercio, planes de empleo, actuaciones que, como decía, mejoren la calidad de vida de las personas. Pretendemos, quizá sea más preciso decir pretendimos, propiciar el inicio de un cambio de modelo en la gestión municipal. Es decir, nuestras propuestas no iban dirigidas exclusivamente a propuestas concretas de actuación, sino también conllevaban, esto es lo que parece que le ha dolido mucho al señor Reinares, que hayamos puesto en duda algunas de las cosas que ellos presentaban, pues lo admitimos, ahí le tengo que dar la razón. Claro que nos genera muchísimas dudas. Muchas de las cuestiones que ustedes plantean en este proyecto de presupuestos y sobre todo ese modelo de gestión que, como digo, pretendimos comenzar a cambiar, ¿no? Para evitar que con su propuesta el PP continúe avanzando en ese modelo de privatizaciones que se ha revelado tan dañino para los intereses ciudadanos. Aquí, muchos lo sabemos, está ya todo privatizado, incluso el cementerio, ¿no? Se nos van ingentes cantidades de recursos en infinidad de contratos con empresas privadas, empresas que luego, o contratos que luego, tampoco se siguen, se controlan, se auditan, se siguen en todas sus manifestaciones y que, por tanto, conducen a despilfarros importantes de los recursos públicos. Otra parte importantísima de nuestros recursos se va a los bancos. Dije 50 millones el año próximo, este en principio se nos plantea como 20 millones de euros para amortización de préstamos y pago de intereses. El año pasado, por hacer frente a Cinturón Verde, se dispararon hasta esas cantidades. El próximo están pendientes también algunas cuestiones que resolver. Vamos a confiar en que esto no ocurra, pero saben que tenemos sentencia por Vía Magdalena, a ver lo que pasa con el Calatrava, y podría disparar también este tipo de cantidades. Y además se conceden, entendemos nosotros, sin orden ni concierto, pues fíjese en la propuesta para este año, 27,4 millones de euros en subvenciones. Y esas subvenciones en muchos casos no resisten el más mínimo análisis de coste-beneficio. Es, me atrevo a decir, muy preocupante en Oviedo el asunto de las subvenciones. Se reparten muchas, con una rentabilidad para la ciudad muy escasa y en algunos casos nula, incluso en ocasiones con errores importantísimos de gestión, con irregularidades de carácter palmario. Asistimos hoy mismo a el resultado de la auditoría que llevábamos reclamando desde hace varios años sobre una fundación concreta, la que se había entregado a una subvención concreta, perdón, la que se había entregado a la Fundación Gustavo Bueno. Tuvimos que ir al Tribunal de Cuentas porque no se nos hizo ningún caso en esta corporación sobre que había irregularidades en esa subvención, que era necesario fiscalizarla y auditarla. Bueno, después de ir al Tribunal de Cuentas, de vuelta de nuevo para acá, el encargo del tribunal era fiscalícese esa subvención, pues fíjense, se han recuperado de momento para las arcas municipales 172.000 euros más los intereses que están por fijar. No conocemos el detalle del informe, pero sí les decimos con rotunda claridad que cuando escarbamos, cuando se hace ese tipo de actuaciones que resultan dudosas, encontramos cosas y se recuperan de nuevo para las arcas públicas, repito, fondos que estaban mal empleados. Para 2014 irán ustedes mucho más lejos en ese proceso de externalización de servicios. Ahora ya ni siquiera hablan de contratos, que al menos los contratos deben seguir una tramitación que está muy, muy regulada, ¿no? Aunque luego, como decía, pues bueno, se haga bastante caso omiso de su seguimiento. No, ahora directamente
señalan sin tapujos a una serie de entidades que ustedes han elegido, no sabemos con qué criterio, una serie de entidades privadas concretas bajo la consigna de que sean esas entidades y ninguna otra las que van a llevar adelante la dinamización económica del concejo. Bueno, es posible, vamos a ver, pero desde luego habrá otras muchas que podrían hacer esa labor y en cualquier caso un convenio, desde luego, es sencillamente entregar más recursos municipales a entidades. Bueno, que dirán ustedes que son buenas, que lo van a hacer muy bien y tal. Bueno, no sabemos. Vamos, está en veremos por lo menos. Y luego, además, que lo estaríamos haciendo a ciegas, porque nadie conoce aún el contenido de esos convenios, ¿no? Bueno, esas entidades, desde luego, sí conocerán seguramente el contenido de esos convenios y además pretenderán llevarse una parte sustancial de los mismos en pago a sus supuestos servicios. Volveremos a dejar, por tanto, en manos de terceros ajenos a este ayuntamiento, buena parte de la gestión municipal, concretamente en este caso la económica. ¿Y qué nos queda o qué nos dejan? Pues cruzar los dedos para que el ayuntamiento no vuelva a verse envuelto en polémicas como la que sufrimos por la dudosa gestión que realizó la Cámara de Comercio con los fondos Urban y que está dando, por cierto, bastantes habladurías, digamos, ¿no? Y dudas sobre esa gestión. Bueno, pues ustedes reinciden, le van a dar a la Cámara de Comercio de nuevo cientos de miles de euros también para la gestión del Urban y 120.000 euros para la gestión del Centro de Empresas de Prado de la Vega, que lleva 2 años parado y que no tiene ni actividad ni empresas. Bueno, nosotros, estos son ejemplos, hay muchos más, hay otra serie de convenios, usted lo dijo, con otra serie de entidades que efectivamente nos producen más que dudas. Eso sí que hemos propuesto claramente dejarlos de lado. Y bien, yo lo que les diría en el plano de la dinamización económica, porque claro, ustedes han salido estos días tratando de deslegitimar nuestras propuestas, bueno, pues yo creo que mintiendo de manera muy, muy, muy evidente, ¿no? Pretenden ustedes acabar con el plan de emprendedores, oiga, pero si era nuestro, si se lo propusimos nosotros, lo elaboramos nosotros, ustedes lo han echado a andar con una gestión que a ustedes, sí, se lo pusimos encima de la mesa al señor Reinares, lo recordará perfectamente. Por cierto, habla de que yo me coloco medallas, pero él que en principio dijo este plan, que creo que lo calificó concretamente de qué asco de plan. Creo recordar que fueron esas sus palabras. Y resulta que ahora sale aquí diciendo todos los que han hecho uso de ese plan y colgándose esas medallas que en este caso además son inmerecidas. Bien, o sea, que no somos sospechosos nosotros de querer cerrar ningún servicio municipal, ninguno, negamos la mayor. No solo no queremos cerrar cosas, ni siquiera los contratos que están vigentes, que algunos serían sospechosos, pero sabemos que eso podría conllevar indemnizaciones y no hemos propuesto para nada ese modelo. No ponemos en peligro con nuestras enmiendas, por supuesto, ni un solo puesto de trabajo, ni uno solo, muy al contrario. Proponemos un pool de actuaciones que supondrían en esta ciudad cientos de puestos de trabajo en este año. Los planes de empleo, las inversiones en rehabilitación, en el equipamiento de barrios, las ayudas al comercio, toda esa serie de cuestiones proporcionarían, como digo, una buena cantidad de puestos de trabajo para Oviedo, que buena falta nos hacen, tenemos más de 22.000 personas paradas. Hombre, lo que sí está claro es que proponemos una gestión diferente, una alternativa evidente a su propuesta. Queremos, por ejemplo, que se auditen, inspeccionen, que se controlen, que se evalúen con precisión cirujana todos los contratos vigentes y proponemos para ello la creación de una oficina. Cuando se auditan, repito, las cosas, aparecen cuestiones dudosas que después benefician al propio ayuntamiento. No sé por qué ustedes renuncian a hacer ese tipo de controles. Y por otra parte queremos, con una precisión clarísima, reforzar al ayuntamiento en la gestión de los servicios municipales. Ahora que ustedes entran a la dinamización económica, entran empujados, hasta hace 2 días decían que esa no era su cuestión, ahí tendrán que admitir también que algunas aportaciones hemos hecho otros grupos. Bueno, pues ahora que entran, entran con ese modelo de nuevo privatizador y de nuevo más que dudoso, inestable, absolutamente, y nosotros decimos, no, mire, no es eso lo que nosotros queremos, queremos dinamización económica de Oviedo, por supuesto, queremos apoyar la creación de empleo, faltaría más, pero queremos hacerlo con una gestión desde el ámbito municipal. Existe un instrumento ya creado, que es la Agencia de Desarrollo Local, y queremos reforzarlo
con personal municipal y con los recursos suficientes para que puedan hacerse cargo de toda la gestión y coordinación de las ayudas de carácter económico. ¿Me están diciendo ustedes que cualquier otra entidad va a gestionar mejor eso que los propios funcionarios municipales? No entiendo la razón. Habría que explicarlo con más detalle. Por tanto, deberían dedicarse esa agencia local, que repito, ya existe. Les recuerdo, por cierto, que hay un acuerdo en comisión en el que pedíamos que esa agencia local tuviera un apartado de programas para captar recursos que procederían principalmente de programas europeos. Habíamos dicho que comienza un periodo de financiación nuevo, 2014-2020, y que hay ahora enormes oportunidades de obtener recursos y programas de la Unión Europea. Esto está aprobado por mayoría en la comisión. Bueno, pues esa agencia debería, como digo, coordinar toda esa dinamización económica de Oviedo, los planes de empleo, los centros de empresas, las ayudas al comercio, la rehabilitación de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, lo que pretendíamos, y lo decimos sin ningún rubor, era frenar esa reincidencia en el modelo privatizador que introduce, sin ninguna duda, un altísimo grado de discrecionalidad en la gestión pública y ignora la alta capacidad del personal municipal para añadir valor a las propuestas municipales mediante la gestión pública de las políticas públicas. Y les digo francamente, pensamos que era necesario cambiar esa situación y pensamos que ahora era el momento. Tenemos ahí el debate de las ordenanzas fiscales, que hoy finaliza también, donde pudimos ver que cuando nos organizábamos los grupos de la oposición podíamos presionar lo suficiente al equipo de gobierno para obtener determinadas reivindicaciones que son de alguna manera ya reincidentes, ¿no? Recuerdo que ustedes decían entonces, no, si aceptamos sus propuestas aquí habrá una catástrofe, incluso habrá que despedir funcionarios. Bueno, lo mismo dicen ahora, ¿no? Si aceptamos sus propuestas, esto producirá una catástrofe, se destruirá empleo y tal. Bueno, es teatro en estado puro. Aquí está la propuesta de presupuesto, con nuestra propuesta de ingresos para 2014 perfectamente conformada, no ha habido ningún problema con eso, y les puedo asegurar que de haberse aceptado nuestra o de aceptar nuestras propuestas, podríamos contar con una serie de actuaciones, un montón de actuaciones que ya enumeré y volveré a hacerlo, porque es perfectamente posible hacerlo desde la propia dotación municipal. Desde luego no es lo que ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Nosotros entendemos que el fracaso se materializa principalmente por la ausencia de diálogo sobre los diferentes modelos de ciudad. Una cosa son los guiños cortoplacistas a los que hoy asistimos aquí y otra muy distinta, la verdadera realidad de esta ciudad, que está demandando, como poco, un debate serio sobre el modelo de ciudad al que nos abocamos. Tengo que estar esta vez en desacuerdo con usted, señor Reinares. Dice que tuvieron talante negociador y que hicieron un esfuerzo infinito. Yo no detecté o no detectamos desde nuestro grupo en absoluto semejante talante ni semejante disposición. En el momento en que nos sentamos enfrente de ustedes nos dijeron absolutamente inasumible ninguna de las propuestas del Partido Socialista, del Grupo Socialista. Bien, nosotros habíamos adquirido un compromiso muy claro. Si atienden ustedes nuestras reivindicaciones, nosotros apoyaremos el presupuesto. No nos anduvimos en ningún momento con ningún jueguecito. Cumplimos con nuestra responsabilidad, hicimos unas enmiendas serias, fundamentamos perfectamente la financiación de las mismas, perfectamente, y ustedes no las admitieron. Ustedes sabrán por qué. Para bien o para mal, este será el de 2014, el presupuesto del PP, su presupuesto, señor alcalde. Debemos felicitarle por eso. Los ovetenses van a afrontar 2014 con el mismo esquema presupuestario presente en las dos últimas décadas en esta ciudad. Y no seremos nosotros los que cuestionemos sus alianzas políticas o presupuestarias. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que estamos a favor de que exista presupuesto en Oviedo. Nos alegra sin ninguna duda que se incorporen algunas de las cosas que nosotros mismos reivindicamos, también planes de empleo,
ayudas a incremento en las becas de comedor y libros. Nos alegra saber que efectivamente había una posibilidad para incrementar esa cantidad, negada sistemáticamente en los últimos años, ¿no? Esto denota que cuando se quiere, se puede, y que es posible hacer determinadas concesiones, sobre todo cuando se les aprieta convenientemente. Pero ustedes sabían muy bien que lo tenían difícil para llegar con nosotros a un acuerdo, porque así como efectivamente hay algunas cosas que aplaudimos de las que se van a incorporar, hay muchísimas otras que, ustedes lo saben, impedirían ese acuerdo al quedar completamente fuera de ese presupuesto, y le voy a relatar algunas de ellas. Mire, bueno, el tema del empleo, por supuesto, era prioritario para nosotros, ¿no? Un plan, una apuesta real por el empleo, no solo a través de planes de empleo, sino de otra serie de inversiones, de equipamientos, de rehabilitaciones, que ponían encima de la mesa una apuesta muy seria por el empleo en esta ciudad. Nosotros queríamos que cumplieran con la legalidad en relación a los distritos, cosa que no han hecho y que parece ser que no van a hacer en esta propuesta. Solo con que hubieran cumplido la ley, tendrían que concederles para los distritos un 1% del presupuesto. Y además, deberían dejar que fueran los propios distritos, como así establece la ley, quienes decidieran en qué se van a invertir esas cantidades. Ustedes hacen un tímido acercamiento a este asunto, poniendo en el presupuesto una serie de partidas que alcanzan el 1.400.000, por tanto faltan 600.000 euros para llegar a los a la cantidad que efectivamente a los 2 millones que les corresponderían a los distritos, y además las colocan estratégicamente en una serie de lugares dentro del presupuesto que parece que impide que luego se muevan de ahí y puedan dedicarse a otras cuestiones. La libre distribución, desde luego, de estas cantidades, así como la cantidad total, queda ahora en entredicho. Queríamos que resolvieran el tema de la financiación de la Fundación Municipal de Cultura. Este es un acuerdo plenario, lo recordarán muy bien los aquí presentes, que permitiera ponerla en marcha. Esto no se va a abordar tampoco en el próximo presupuesto. Y queríamos, como ya les he dicho, potenciar la Agencia de Desarrollo Local como ente municipal encargado de la dinamización de Oviedo para frenar el clientelismo que ahora se consolidará. El plan de apoyo al pequeño comercio era también una actuación que, en fin, que nos parecía absolutamente básica. El señor Reinares leyó toda una serie de partidas que aumentaban en este presupuesto, pero se olvidó de decir aquellas que bajarán en 2014. Una de ellas es, por ejemplo, la del comercio, que bajan en más de 200.000. Y aprovecho para decirle que también bajan la partida de empleo en más de 500.000, bajan la de urbanismo en un 29%, y eso que hemos sido cautos a la hora de hacer el cálculo, porque si la comparamos con la que efectivamente hubo el año pasado, que incluía los 33 millones destinados al cinturón verde, la bajada era muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ayudas al comercio, como decía, con actuaciones de subvención directas a la dinamización comercial de los barrios para mejorar su imagen, estableciendo puesto una serie de ayudas a la mejora de la accesibilidad, a la supresión de barreras, y también subvenciones al comercio online que quedaron pendientes del año pasado. También proponíamos un plan de desarrollo del comercio en el casco histórico de Oviedo, donde saben ustedes que existe un cierto monocultivo hostelero que genera bastantes problemas, y es una demanda también importante de la ciudadanía de este barrio tan emblemático de nuestra ciudad. Después estaba el tema de las privatizaciones y la oficina de control. Más de 6 años llevamos reclamándoles o demandándoles información sobre la marcha de los servicios privatizados, que son casi todos, por cierto. Simplemente el informe de ejecución, pedíamos que se nos diera el informe de ejecución que entregan las empresas, y ni eso hemos obtenido en todos estos años. Pues ahora les pedíamos más, que crearan ustedes una oficina específica para controlar con medios propios toda la cantidad de dinero que se nos va, que son del capítulo 2, 89 millones, otros 28 millones de las subvenciones, es decir, hay más de 140 millones de euros del presupuesto municipal que se nos va en esas externalizaciones, y que creemos que suponen un despilfarro muy importante que es necesario acotar. Claro que una vez que
como les decía, se nos va en contratos con empresas, se nos va en pagos a bancos y se nos va en subvenciones, queda muy poco para el resto de las cuestiones. Apenas 50 y pico millones para personal propio, y admitió usted que era muy poco en relación con otros ayuntamientos. Eso denota también la jibarización que ustedes están intentando imprimir a esta administración local. O para inversiones, 15 millones de euros de inversiones que en un presupuesto de 207 son exiguas. En todo caso, y en el tema de las inversiones, no, el problema yo diría que no es tanto la dotación, sino sencillamente la ejecución. Llevan ustedes varios años dejando al menos la mitad de las inversiones sin ejecutar en el presupuesto municipal. Por tanto, deben adquirir también el compromiso no solo de dotarlas convenientemente, sino de ejecutarlas, porque si no, el presupuesto se convierte en un papel vacío. Estas enmiendas y con esa financiación, como les decía, absolutamente rigurosa, que para nada ponía en peligro nada de lo que aquí estaba establecido, pues no han sido admitidas, y nosotros lo lamentamos profundamente, porque creemos de verdad que se ha perdido una oportunidad de oro de forzar ese cambio de dirección en esa gestión municipal que nos ha traído hasta la fecha, repito, tantos disgustos. Y celebramos de nuevo algunas de las enmiendas incorporadas, pero las consideramos insuficientes. En los temas sociales nosotros disponíamos de, o pretendíamos, una serie de medidas que abarcaban no solo el plan social de empleo, no solo las ayudas, que por supuesto, a las becas de comedor y libros, que van a tener igualmente con este acuerdo una dotación insuficiente, sino también ayudas a otros colectivos como las familias monoparentales, las becas para la asistencia a las escuelas de 0 a 3 o los bonos para el transporte escolar. Todas ellas medidas de mucha importancia, muy urgentes, de mucha necesidad, y que también se quedarán en el tintero. Ustedes han querido otra cosa, seguir con el mismo modelo que tras más de 20 años nos ha llevado a la situación actual. Y es por eso que nosotros no vamos a aprobar el presupuesto o la propuesta de presupuesto municipal que hoy se nos presenta. Muchas gracias. Gracias, señora Vega. Iniciamos segundo turno. Señor Reinares, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a tratar de contestar algunas cosas. Mire, doña Belén, vaya discurso más malo que le han preparado. Horrible. Yo he quedado asombrado. Pero bueno, usted sigue insistiendo con el tema de las enmiendas de ingresos. Oiga, usted, el tema de las enmiendas de ingresos, además ya se lo aclaró el señor alcalde, lo citan ustedes, enmiendas de aclaración. ¿Qué es eso de enmiendas de aclaración? Las enmiendas son, subo 100, bajo 100. Subo 3, bajo 3. ¿Qué es eso de enmiendas de aclaración? A pesar de que en la Comisión de Economía fue la directora de la Oficina Presupuestaria y jefa del área de contabilidad y de gestión económica, y le ha explicado punto por punto todas y cada una de las partidas de dónde salían. Lo que ocurre es que usted se ha limitado única y exclusivamente a escribir y a tomar nota. No ha hecho ni una pregunta. Se ha dedicado única y exclusivamente a escribir. Y luego habrá marchado, supongo, corriendo a darle los datos a quien le va a hacer después ese discurso. No ha hecho ni una pregunta y se le ha contestado punto por punto. Mire, esto es tal partida, ingresos hasta el día 31 de agosto de, o 31 o 30 de septiembre, más la proyección que nos viene, esto, 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 y se le ha aclarado todo. No ha dicho usted absolutamente nada y no tiene ninguna partida de aumento ni de disminución. Mire, ustedes con el tema del presupuesto quisieron aprovechar para ver cómo se podían cargar las ordenanzas fiscales. ¿Y sabe para qué?
porque ustedes tienen un problema muy gordo en Gijón con los ciudadanos, que por culpa de su falta de negociación les van a subir los impuestos allí. Y querían que aquí fuese un totum revolutum. Pues no, aquí no hubo totum revolutum. Aquí hubo un acuerdo entre todos los grupos sentados en estas consistoriales, excepto ustedes. Y ustedes pretendían que volviéramos otra vez a hablar de las ordenanzas fiscales. ¿Para qué? Para que no se aprobasen hoy, no pudieran publicarse antes del 31 de diciembre, que siguiesen vigente las ordenanzas fiscales del 2013 con un alto tipo del IBI, cuando coincide que suben también los valores catastrales. Y eso es lo que estaban pretendiendo ustedes. No lo han conseguido, porque ya les hemos visto la pluma cuando venían de esa manera. Y luego, a ver, aquí al final la culpa es de todos, y es que ustedes echan la culpa a todo el mundo. A todo el mundo le echan la culpa. Todos los que estamos aquí, Principado, Gobierno de España, Ayuntamiento de Oviedo, pero si hace cuatro días... Ya se lo he dicho varias veces, que estuvieron votándonos y animándonos a que continuásemos. Lo que pasa es que ahora cambiaron de equipo y entonces, bueno, se pasaron para otro lado. Mire, de inversiones usted no entiende absolutamente nada. Efectivamente que hay 2.200.000 y pico. ¿Pero sabe por qué? Porque hay 23 millones de euros que en un informe, claro, no se lo han leído o no se lo han llevado la documentación a quien les asesora. Hay un informe de los técnicos municipales de urbanismo que dicen, oiga, las posibles enajenaciones de venta de patrimonio, de ejecuciones de actividades urbanísticas, son 23 millones y pico, lo tienen ustedes ahí. Se lo hemos aclarado. Luego, por otra parte, dice usted, es que si no se consigue esos 2 millones... Mire, este es el anexo de presupuestos. Detrás del anexo de presupuestos hay unas partidas. Están así, en esta forma, ¿eh? Están en esta forma. Y ahí dice cómo se financian y a qué se dedican los 2 millones y pico. Los 2 millones y pico, si no se ejecuta la venta de ese dinero, no se podrá comprar suelo público, que es para lo que está destinado. Eso no pone en peligro ni una de las subvenciones, ni una. Pero claro, tienen que estudiárselo y leerse. Y mire, me habla usted de coherencia. Mire, coherencia. Solo les voy a decir dos cosas como resumen sobre la coherencia. Mire, tengo aquí el periódico del día 19 de diciembre del 2013. Aquí está. Diario La Nueva España. Dice, Foro anuncia que tratará de mejorar las cuentas con enmiendas en todas las áreas. Lo repito. Foro anuncia que tratará de mejorar las cuentas en todas las áreas. Pues bien, presentan ustedes 3 enmiendas. Esas enmiendas se les aprueban. Se les aprueban. ¿Y sabe lo que dice el periódico el día siguiente? Porque ustedes los votan en contra. Foro vota contra sí mismo. Foro vota contra sí mismo. Eso es coherencia, es lo que me parece a mí. Bueno, ya de Foro no voy a hablar más. Yo, doña Margarita, creo que usted tiene una obsesión tremenda conmigo, porque no se puede dar ni una idea la cantidad de veces que me citó mi nombre. Si yo soy un representante del Grupo Municipal del Partido Popular, hombre, pero no me siga usted nombrando permanentemente, ¿eh? La verdad es que me ha decepcionado, porque solamente he hablado una vez de Cinturón Verde. Claro, es que ahora ya no tiene deuda Cinturón Verde. Se le acabó el discurso de la deuda. ¿Eh? Bueno, lo que me parece es vergonzoso que sigan ustedes hablando desde el Partido Socialista de la subvención a Gustavo Bueno. Es una obsesión la que tiene. Y usted sabe perfectamente, lo que pasa es que deja cayendo unas pildorillas, usted sabe perfectamente que esta es una actuación, la que se está haciendo ahora, que no son ustedes las que lo mandaron al Tribunal de Cuentas, porque ustedes no, es que no pintan nada enviando eso al Tribunal de Cuentas, lo sabe usted perfectamente. Eso es una actuación que tiene que hacer la intervención. Y la hace la intervención tal y como le manda las normativas vigentes.
¿De acuerdo? Por lo tanto, mire, no se obsesionen tanto, hombre, desde que don Gustavo Bueno escribió aquel libro contra Felipe González y el otro tal, están ustedes ya tremendamente obsesionados con ese tema. Deja usted también caer otras pildoritas, así como diciendo, habla de oscurantismo, de transparencia que no tiene. Oiga, mire usted, usted trimestralmente recibe una relación con varias documentación donde está la ejecución presupuestaria trimestral. Está la ejecución presupuestaria trimestral. No la he visto salir ni un día a la prensa ni a denunciar que la ejecución presupuestaria municipal está mal o va regular. Y claro, imagínese en cuanto encuentre usted la más mínima. Sale usted tremendamente. No ha salido usted en estos últimos años y lo tiene usted todos los trimestres, le mandamos eso. Todos los trimestres lo tiene usted, se le manda, además se le manda a su correo, al correo del grupo. ¿Lo sabe usted? No se ría, que es así. Mire, este ayuntamiento publica las cuentas generales, las liquidaciones del presupuesto, y ahí están colgadas de la página web del ayuntamiento. Y en cuanto aprobemos este presupuesto, definitivamente, también lo colgaremos. Y hay un tema que estoy tratando de preguntar si con la ley, se puede publicar también, algunas cuestiones dentro de economía. Pero bueno, igual eso puede tropezar con la famosa ley de... Ah, ya, no me sale el nombre. De protección de datos. Bien, mire usted, sus enmiendas las hemos tratado. Lo sabe usted perfectamente y les hemos tendido la mano. Les hemos dicho desde el primer momento que era una sola enmienda. Una sola enmienda donde efectivamente, técnicamente estaba correcta. En el sentido de que creaban 7.069.000 de gastos y retiraban 7.069.000 de ingresos. Pero, ¿sabe usted de dónde quitaba los ingresos? Que además se lo he dicho, no lo saque aquí, hombre, porque es que queda usted mal. Mire, se lo he dicho, retira usted los ingresos de partidas presupuestarias que tienen que estar necesariamente porque hay contratos firmados. ¿Quiere usted retirar 1.000.000 y pico de limpieza? ¿Quiere usted retirar de las oficinas, de los colegios y de las instalaciones deportivas de 23.400.000, 1.300.000? ¿Sabe lo que origina eso? Que la gente va a la calle. Las empresas los echan a la calle, como el año pasado, que al final tuvimos que ir, no fue usted, al final fuimos el concejal Amador y yo a arreglar el problema de 5 personas que estaban en el campo de San Francisco, porque usted había metido una enmienda retirando partidas del contrato de limpieza, del contrato de parques y jardines. No se ría, que es así. Mire, no, ni seriedad ni nada, se lo digo. Mire usted, le voy a dar datos. De la partida de limpieza, oficinas, de colegios, instalaciones deportivas, de 25.432.930, retira usted 1.300.000 euros. Si 1.300.000 euros lo divide usted entre 35.000 euros, que puede costar un trabajador, esos son 37 trabajadores del servicio de limpieza a la calle. Del área de trabajos de colaboración catastral, del inventario, de la animación de actividades en los centros sociales, de 1.658.000, retira usted 600.000. Son 17 personas a la calle. Y luego el otro ya más gordo, que es del mantenimiento técnico informático, bueno, todo, reposición de vallas, tratamiento de residuos, etcétera, etcétera, de cultura, de deportes, bueno, son 25.948.000. Y de un plumazo se carga usted 1.792.916. Esos son 55, 51 trabajadores. En total,
dejaba usted en la calle a 105 trabajadores. Así de plano. ¿Cómo? Seguro no, es cierto. Pero luego la guinda ya, la guinda, es que... Y luego venía usted diciendo, traemos un estudio aquí técnico, no sé cuánto... Bueno, vale. Mire, la guinda que ella mete usted es la siguiente. De la inversión de 2.514.349 para hacer la casa, el vivero de empresas, se carga usted de un plumazo 1 millón de euros. Y ese 1 millón de euros, ¿sabe usted a qué lo dedica? ¿Sabe a qué lo dedica? A gastos corrientes o a inversión. Pero usted sabe, déjeme que estoy hablando yo. No, no se ría, que lo sabe además porque ya se lo comenté. Usted sabe que ese millón de euros, 800.000 los pone el Urban y 200.000 nosotros. Por lo tanto, si usted los quita, no puede dedicarlos a hacer actividades en el ayuntamiento. Y eso lo sabe usted. Lo mismo que con la otra partida de 361.703. Y se lo hemos explicado hasta la saciedad. Mire, doña Margarita, yo creo que ya tenemos lo suficientemente debatido este presupuesto hasta la saciedad. Y solo le voy a decir una cosa. Usted misma, yo creo que ya sabe que se ha equivocado. Y que han protagonizado, yo creo que el mayor error político de la historia del Grupo Municipal Socialista en Oviedo. Hoy ya se habrán dado cuenta ustedes de que ya no son el interlocutor de la izquierda, ni de la oposición en Oviedo. Ya sabe usted quién es, seguro. Mire, son nuestros presupuestos, sí, con sus modificaciones, lo sé. Es nuestra responsabilidad gestionarlos. Pero sí quiero aquí decir que también es mérito de ustedes, de los que no van a votar en contra y los que van a votar a favor, la posibilidad de tener este presupuesto como documento necesario e imprescindible para poder desarrollar actividades dinamizadoras para el municipio, que redundarán en beneficio de los ovetenses. Y así queremos compartir con ustedes los éxitos que ello reportará a Oviedo. Yo jamás comprenderé que alguien que representa a los ciudadanos no defienda, por entender que antes están sus intereses políticos que los generales. Yo soy un convencido de que en estos tiempos de crisis que tenemos no podemos estar sin presupuestos. Estoy convencido. Pues eso significa, parte de una poca o nula capacidad para entendernos, un deterioro en la posibilidad del progreso. No tener presupuesto en las instituciones es un total y absoluto fracaso. Yo sé que ustedes, algunos de los que están sentados en esta mesa, jamás aprobarían estos presupuestos en otras cuestiones. Pero sí es difícil de entender que no se valore cuál es la repercusión que supone la falta de presupuesto en cualquier institución. Llámese comunidad autónoma, ayuntamiento, mire, hasta en la comunidad de propietarios es malo. Nadie entiende que las personas que nos han encomendado la gestión de los fondos municipales no seamos capaces a que esa gestión se haga de forma correcta. Y no solo siempre los responsables directos de este caso es el equipo de gobierno, no es el que tiene el 100% del problema. También quienes formamos parte del conjunto de esta corporación somos los responsables de todo lo que acontece en nuestro municipio. Yo comprendo que entender esto es difícil y sobre todo cuando alguno está defendiendo un futuro puesto de la política. Señoras y señores concejales, perdonen si alguna de mis anteriores palabras pueden ofender alguna susceptibilidad, pero me veo en la obligación de manifestarles que desde el equipo de gobierno somos defensores a ultranza de la necesidad de tener presupuesto, puesto que así nos lo están demandando por todos los sectores sociales del municipio, sectores como sindicatos, asociaciones, patronales, sociedades civiles, ciudadanos en general, nos demandan a todos que hoy tengamos esa responsabilidad y esa altura de miras y pensar más
en los ciudadanos que en los intereses partidistas. Aparte de esto, mire, si consideran que no debemos de tener presupuestos, deberíamos de pensar en cómo vamos a atender a las personas más necesitadas y cómo vamos a atender los planes de emprendedores, de empleo y de dinamización. Y señoras y señores concejales, no se asusten ustedes porque el Partido Popular, Izquierda Unida y los no adscritos se pongan de acuerdo para aprobar el presupuesto para 2014 que demanda la sociedad. Partimos de nuestro presupuesto, sí, el del Partido Popular. Incorporamos las enmiendas de los no adscritos que están en la misma línea que la nuestra y, por tanto, por eso las asumimos. Y también incorporamos las de Izquierda Unida y que son, primero, acuerdo social por el empleo en Oviedo, Oviedo Trabaja. ¿Qué es? ¿Que no vamos a estar de acuerdo con esto? Creo que todos lo estamos. Dos, apoyo de ayudas a personas necesitadas sobre vivienda. Para nada se aparta esto del programa del Partido Popular. Compra de suelo para viviendas de carácter público. Llevamos años en este equipo de gobierno facilitando al Principado de Asturias suelo más que suficiente. Podría seguir hablando de muchas más cosas de esto. Mire, y voy a finalizar con una frase que no es mía. La democracia no es estar en todo de acuerdo, sino saber llegar a consensos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Linares. Señor Ruiz, ¿quiere el turno de palabra? No, simplemente una cosa decir que yo creo que tenemos que felicitarnos todos, los que voten a favor o en contra, por tener presupuesto. Creo que el no haber tenido hoy presupuesto en el Ayuntamiento de Oviedo hubiera supuesto un fracaso de todos los que nos sentamos en esta mesa, y creo que los políticos tenemos que empezar a escuchar un poco más las voces de la calle y dejar de mirarnos tanto al ombligo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sánchez Ramos. Señor Arganza. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, sí, vale. No voy a entrar en el juego de los trásfugas, ellos mismos se califican. Señor Linares, le reconozco el mérito de llevar mucho, mucho tiempo en este ayuntamiento, pero a día de hoy no puede pretender actuar como si el rodillo de pasado siguiese aquí. Foro ha incluido en la política y se ha acabado la mayoría absoluta del PP en este ayuntamiento. Nosotros, en relación a los presupuestos, hicimos lo que nos pedía, nos dejaba hacer el reglamento. Nosotros siempre nos ajustamos a la ley y así actuamos. Nosotros hicimos enmiendas a los ingresos, hicimos enmiendas a los gastos y también hablamos sobre las bases de ejecución, ya que ustedes presentaron el proyecto del presupuesto el día 5 de diciembre, cuando por ley tendrían que haberlo presentado el 15 de octubre, para que así todos pudiésemos estudiarlo, debatirlo y votarlo si así sería. En cuanto a los ingresos, no cuantificamos expresamente los ingresos porque no fueron del todo aclarados en la comisión de la que usted me comenta, la Comisión de Economía. Es imposible cuantificar el tema de las multas y de la grúa cuando no sabemos cuál es el criterio con el que actúa el equipo de gobierno. Sí es cierto que estaba la directora del área económica, y en cuanto a los 2.213.000 euros de ingresos, que yo pregunté por ellos y porque entendía que eran los mismos que estaban cuantificados para el 2012 y 2013 y una vez más volvían a ser para este año, y además, si ustedes se fijan en las unidades de gestión, son las mismas unidades de gestión año tras año, a veces cambian algún metro o alguna valoración, no sé por qué, pero bueno, son las mismas unidades de gestión y son las mismas cantidades año tras año. En los ingresos vuelven a ser 2.213.000 por esas unidades de gestión, si es cierto que es el 10%, y ella a mi pregunta contestó: bueno, usted no se preocupe. No se preocupe, que si no se vende, tampoco se va a comprometer el gasto. Sí, sí me preocupo, porque si no se vende, hay un gasto que está comprometido en el presupuesto y no se va a ejecutar. Eso sí, será el remanente para el año que viene, para que podamos sacar pecho al señor Linares y decir que qué bien lo dice, que sobra dinero. Sí, sobra dinero porque no se ejecutó lo que ponía las partidas en el presupuesto. Por eso sobra dinero. También después de los que son aquí, luego dice que si foro no se ajusta, foro se ajusta. En primer lugar, me parece que el que está dando bandazos es el PP. Primero se acercaron al PSOE, no les parece que no encontraron respuesta. Después, en la Comisión de Economía no ni se dejaron votar las enmiendas de Izquierda Unida porque eran técnicamente imposibles.
y Foro lo calificaron de panfleto, de panfleto. Y después resulta que llegan y aceptan, como usted dice, las enmiendas de gastos, que no son 3, señor Reinares, son 11, y además 12 folios que presentamos porque las trabajamos a fondo. Porque Foro aquí vino a trabajar, y a trabajar mucho, con coherencia y con responsabilidad. Y para los vecinos de Oviedo, para nuestros ciudadanos. Y no queremos seguir con ingresos ficticios y situaciones irreales. Queremos que sea de verdad, y que si en vez de 15 millones a lo mejor tienen que ser 12, pues serán 12 los que se puedan invertir. Pero que sean reales y que se puedan ejecutar esas partidas, porque el beneficio es para los ovetenses. No es ni para Foro, ni para Izquierda Unida, ni para el PP ni para el PSOE, es para todos y sobre todo para los ciudadanos, que es por lo que estamos aquí, por nuestros ciudadanos. Además, me parece a mí que el que va de un mandazo dando mandazos de un lado a otro es el Partido Popular, por lo que les dije. ¿Y sabe lo que se llama eso? No es que tenga cintura política ni bases para la negociación, un gran negociador, no es nada de eso. Lo que es un veleta, y que va por unos intereses particulares y por no los intereses generales de los ciudadanos ovetenses. O sea que ya está bien, señor Reinares, insultar. Y además, ¿a usted le parece que es penoso una vez más nuestro discurso? Pues a mí me parece penoso y decepcionante su proyecto de presupuestos. Eso sí que es penoso, decepcionante, irreal y encima ficticio. Y encima ficticio, que están engañando año tras año y una vez más a todos los ovetenses. Muchas gracias. Agradecer la intervención, señora Vega, no a la señora Margarita Vega, ¿eh? Era un error, no, que la intervención del señor Vega, que estuvo muy bien. Señora Vega, tiene usted la palabra. Buenos días de nuevo. Estamos finalizando ya este debate presupuestario y me gustaría dejar un par de cosas meridianamente claras. El señor Reinares, en relación a esas acusaciones que vierte sobre nuestras enmiendas y nuestras propuestas, está mintiendo. Pero mintiendo de una manera palmaria, y además él sabe perfectamente que está mintiendo. Y lo voy a demostrar con un simple ejemplo. Dice que si rebajamos determinadas partidas, corren peligro los contratos y los puestos de trabajo. Falso. Falso de toda falsedad. Lo que le preocupa al señor Reinares es otra cosa. Es que le desmontamos este rollito presupuestario que él se trae con unas partidas absolutamente infladas, porque efectivamente están inflados los ingresos, eso es absolutamente cierto, con unas partidas infladas que no se necesitan para los contratos. Entonces, con esas dobles o medias verdades, miente usted de una manera palmaria. Dice, propone usted bajar en unas partidas donde hay contratos. Es cierto, pero no afectan a los contratos, porque año tras año quedan sin ejecutar buena parte de esas partidas. Y lo que hemos hecho es rastrear todas y cada una de las partidas presupuestarias, no solo en la liquidación del año pasado, también en la previsión de ejecución de este año y también en la de años anteriores. Y lo único que hemos hecho es decir, vale, como aquí no se ejecutan las cantidades, vamos a proponer actuaciones en esas partidas. ¿De acuerdo? Mire, un ejemplo. En los trabajos otras empresas, de tráfico, urbanismo, aguas y saneamiento, tratamiento de residuos y alumbrado, con la previsión de ejecución que usted nos ha trasladado, se deduce que este año, solo en esas 5 partidas, van a quedar sin ejecutar 4 millones de euros. Nosotros propusimos una rebaja de simplemente 1,7 millones de euros. Podíamos haberla puesto perfectamente de 4, pero nos quedamos en la prudencia en esa ocasión. Dice usted, y creo que incluso ha estado por ahí amenazando o diciendo a algunos medios, no, es que las propuestas del PSOE proponían en publicidad y propaganda una bajada inadmisible porque eso os iba a afectar a vosotros. Falso de toda falsedad. Rastreando los gastos de publicidad y propaganda del año anterior, se deduce que al menos en 200.000 euros van a quedar sin ejecutar las partidas. Y así podría seguir hasta demostrarle que todas y cada una de las propuestas de rebaja en partidas que nosotros proponemos se sustentan perfectamente. Muchísimo más, por cierto, que las que ustedes proponen para las inversiones municipales, que además de ser escasas son irreales. Porque es verdad que no va a haber patrimonio para vender, que no va a haber ahorro presupuestario y ya veremos si se ingresan los dineros del Urban, que no soy yo la que los pone en riesgo. Son ustedes con su gestión cada vez más retrasada y los que proponen ese tipo de acuerdos con terceros que nos está llevando a ser el hazmerreír de algunos ámbitos en la gestión de la partida de Urban. Por tanto, y recapitulando,
se puede, y nosotros entendemos que se debe, modificar profundamente esta propuesta presupuestaria en torno a los 7 millones de euros que eran nuestras propuestas, porque lo permite el presupuesto. Lo único que le sucede a usted es que le dejamos sin posibilidad de hacer todas esas modificaciones, esos cambalaches, le saca de aquí, mete de allá, partidas enormes que luego no se ejecutan y que les llevan a ustedes a dar superávits remanentes. Por Dios, he escuchado aquí, creo que he escuchado mal, que se está hablando ya del destino del remanente de este año. ¿Y por qué tenemos que tener un remanente o un superávit este año? ¿Por qué no detallamos todas y cada una de las partidas presupuestarias? Las destinamos a cubrir necesidades ciudadanas, que muchas hay y de todo orden, y nos dejamos de salir después sacando pecho con que somos muy buenos gestionando. No, perdone, ustedes lo que hacen es engañarnos de una manera, vamos, evidentísima. Y ahora pretender colgarnos a nosotros el muerto de que vamos a tocar contratos presupuestarios y puestos de trabajo. Falso de toda falsedad. Si la partida presupuestaria ocupa esto, los contratos llegan hasta aquí. Y este otro trozo queda cada año sin ejecución. Y de ahí es donde hemos hecho las propuestas de bajada. Es decir, que se puede perfectamente. Claro, algunos se conforman con hacer unas propuestas que modifican la propuesta presupuestaria del PP en apenas 1.190.000 euros. Ya lo he dicho en la intervención anterior y lo repito ahora, nosotros queríamos otra reforma mucho más profunda de este presupuesto. Le voy a decir, señor Reynares, que en este momento la ciudadanía necesita, claro que necesita apoyos, claro que necesita de la administración local. Eso era lo que pretendíamos con nuestras propuestas. No un bla, 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 que después no se concreta en nada, porque ni a los distritos se les dota. A todos se les llena la boca con propuestas en favor de la ciudadanía, pero a la hora de la verdad vemos que eso no se materializa. Ridículo, dice. Estamos absolutamente orgullosos, y lo puedo decir en nombre de todos mis compañeros y de los socialistas de Oviedo, de las propuestas que hemos puesto encima de la mesa y de haber podido demostrar que es posible otro presupuesto muy diferente al que va a salir hoy de este salón de plenos. En cuanto a lo de la defensa de los puestos, hombre, pues qué quiere que le diga, serán los profesionales de la política, que aquí hay varios casos, los que en todo caso querrán defender esos puestos. No, me imagino que no mirará para mí cuando dice esas cosas, ¿no? Así que le repito hoy a modo de conclusión que en el día de hoy hemos hecho un ejercicio democrático profundo de demostrar que es posible una nueva gestión en el Ayuntamiento de Oviedo y unos nuevos presupuestos. Y lamentamos enormemente que con este acuerdo de hoy se haya certificado, se haya avalado el modelo político y presupuestario que lleva imperando aquí 23 años y que nos ha producido todos los problemas que ya conocemos y que hemos debatido aquí en muchas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias por su discurso de la frustración. No, señor Reynares, el tema está suficientemente debatido. Antes de votar, me gustaría agradecer y felicitar el trabajo de todos los funcionarios de la Oficina Presupuestaria Municipal y del concejal de Economía. Quiero agradecer públicamente la honestidad y la generosidad de Izquierda Unida en la negociación de este pacto presupuestario. También el apoyo que hemos recibido de los concejales no adscritos. Creo que donde otros fracasaron, esta corporación no se ha rendido y, como bien decía el señor Ruiz antes, Oviedo bien vale, bien merece un pacto. Creo que una vez más esta corporación ha estado a la altura de las exigencias de la sociedad. Votos a favor del presupuesto municipal para el año 2014, incluyendo las enmiendas de Izquierda Unida y de los concejales no adscritos. Perdón, enmiendas primero. Enmiendas de Izquierda Unida, votos a favor. ...16 votos a favor. Votos en contra de las enmiendas de Izquierda Unida. 11, Foro y Partido Socialista. Enmiendas del Partido Socialista, votos a favor. 5, abstenciones. 6, perdón. Abstenciones. 8 abstenciones. Votos en contra. 11, 13, se rechazan. Enmiendas de los concejales no adscritos, votos a favor.
13. ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 3. Votamos ahora, por tanto, el presupuesto municipal con las enmiendas admitidas, que son... Sí, señor Arganza. Señor Arganza, verá, señor secretario, ¿le importa explicarle a la señora Arganza qué es lo que no han hecho? La previsión del reglamento orgánico del Pleno respecto a las enmiendas debatidas en comisión y que fueron dictaminadas negativamente implica que para su vuelta a debate y votación en Pleno exige la reiteración de esa solicitud por los grupo proponente en el plazo de 2 días siguientes a la celebración de la comisión. Señor secretario, ¿el Grupo Socialista ha presentado esa solicitud? ¿Votos a favor, por tanto, del dictamen con las enmiendas de Izquierda Unida y de los concejales no adscritos? 13. ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 3. Se aprueba el presupuesto. Comisión Plenaria de Urbanismo. Aprobación definitiva del proyecto de delimitación y estudio de detalle de la unidad de gestión Azcárraga. Señor secretario. Comisión Plenaria de Urbanismo e Infraestructuras, celebrada el pasado 29 de noviembre. En la misma se presentó el citado proyecto de delimitación y estudio de detalle que previamente había sido aprobado por la Junta de Gobierno local en la sesión de 14 de agosto de 2013. Sometido a información pública, no fueron presentadas alegaciones y la propuesta de la sección de planeamiento y gestión urbanística que se presenta en comisión a efectos de dictamen propone, primero, aprobar definitivamente la modificación del estudio de detalle de la unidad de gestión Azcárraga en el sentido señalado en el informe del arquitecto jefa de la sección de planeamiento y gestión urbanística de que pasarán a tener la consideración de plantas bajas porticadas los actuales soportales sitos en el bloque A, en la esquina sureste, siguiendo la línea compositiva de la parcela edificada. En el bloque B, en su totalidad, salvo el recorrido que va de la calle Adelantado de la Florida a la plancha, a la plaza Concha Eres, que se mantiene como soportal. Segundo, los cierres deberán cumplir las siguientes condiciones. No será obligatorio el cierre del perímetro de la planta baja porticada, pudiendo abordarse solamente parte de la misma. La solución de cierre habrá de respetar la unidad compositiva del edificio y del entorno y habrá de mantener la imagen con la que se presentan los edificios en el espacio público, debiendo mostrarse el cierre independiente de los elementos de la estructura vertical de la planta baja que conforma la fachada del edificio. El cierre permitirá la permeabilidad visual, respetando las condiciones actuales de continuidad espacial entre la plaza interior y las calles circundantes. Y tercero, publicar el acuerdo en el BOPA y remitir a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente dos ejemplares de la modificación que se aprueba debidamente diligenciados. El dictamen a esta propuesta fue favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Unanimidad, se aprueba. Aprobación definitiva de estudio de detalle de la unidad de gestión de Cerdeño, área industrial de Cerdeño. Señor secretario. Igualmente, la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, en este caso de 13 de diciembre de 2013, se presenta la propuesta al respecto elaborada por la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística respecto a este expediente, aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno Local del 19 de septiembre de 2013, que una vez sometido a información pública fue objeto de una alegación por parte de Empresas Reunidas García Rodríguez Hermanos S.A., que dio lugar a un nuevo informe técnico y la presentación por el promotor de planos corregidos sobre el proyecto. A la vista de la nueva documentación, el informe de la sección de planeamiento propone, primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la unidad de gestión de Cerdeño, área industrial de Cerdeño, según los documentos presentados los días 22 de abril y 24 de mayo de 2013 y con las siguientes prescripciones. Se aprueban los planos 021 y 031 de delimitación, 021, 031 y 041 del estudio de detalle presentados el 19 de junio y 053 aportado el 28 de noviembre, que sustituye a los inicialmente presentados como 02 y 03 de limitación, 03, 02, 03, 04 y 05 del estudio de detalle. Cualquier actuación sobre los terrenos incluidos en la zona de protección de la A66 deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Fomento. La construcción del vial bajo el viaducto de la A66 no supondrá afección alguna al sistema de cimentación de este. El proyecto de urbanización condicionará los giros a la izquierda en la intersección a definir con la antigua Nacional 634. Segundo, publicar el acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente dos ejemplares del estudio de detalle que se aprueba debidamente diligenciados. Tercero, con anterioridad a la publicación y remisión señaladas en el punto segundo, el promotor deberá presentar un texto refundido del documento que se aprueba.
El dictamen a esta propuesta de la sección de planeamiento fue favorable por mayoría, votando a favor los grupos Popular, Socialista, Foro Asturias y concejales no adscritos, con la abstención del grupo de Izquierda Unida. Posteriormente, como consecuencia de un informe de la demarcación de carreteras, así como una alegación presentada con posterioridad por la entidad empresarial Alimerca, se planteó de nuevo la cuestión, se elevó a la Comisión Plenaria de Infraestructuras y Urbanismo, que ratificó en la sesión celebrada hoy mismo el dictamen anterior relativo a la aprobación definitiva de este estudio de detalle y unidad de gestión de Cerdeña. Entiendo que no hay intervenciones. ¿Votos a favor? Unanimidad, entiendo. Unanimidad, se aprueba. Proposiciones de urgencia, hay una.